No sé si me aforo peor la luz. Ya estamos en directo, ¿vale? Estamos en directo, ¿vale? Hola, cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo directo del canal, chicos. Bienvenidos a un directazo. Sábado noche. Y hoy tenemos un directazo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Tal vez? ¿Fransaga? ¿Tú qué dices? Sí, supongo. Sí, qué triste, a las 10 de la noche un sábado aquí, ¿eh? A las 10 de la noche un sábado aquí, porque somos niños noventeros. Estamos aquí, que vamos a enseñar nuestras últimas compras, ¿vale? Ya sabéis que esto es una sección que yo copié de Dan, aquí presente. Y y que bueno, que básicamente va a enseñar nuestras últimas adquisiciones o nuestras últimas compras de aquí a unos meses atrás. Esta sección en Twitch la vamos a hacer siempre con invitados. En la primera me he querido traer a las nutrias, me he querido traer a Ancora, me he querido traer a Dan y me he querido traer a Fran. Nos han faltado más nutrias. Nos ha faltado, por ejemplo, Ristan, que nos ha dicho que estaba ocupado. Y nos ha faltado Mariette, por supuesto. Bueno, y Yugi también, pero Yugi nos ha comprado muchas cosas. Así que bueno, ahora si quiere pasar, que se pase. Así que nada, voy a presentaros, aunque no necesitáis presentación, ¿vale? Vamos a saludar a Dan, Puerta del Sótano. ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás, Dani? Bien, pues ya acabo de salir de un directo y estoy en otro, no sé cómo lo hago, tío. Me engañáis. ¿Y el bocata? ¿Estaba bueno o no? El bocata, pues ya lo he visto lo que ha durado. Ha durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. No tenía nada que hacer. Tenemos también Ancorita. ¿Qué pasa, Ancorita? ¿Cómo estás? Bien, con mi café, como siempre, como manda la tradición, con mi donut de chocolate y nada. Y aquí, no sé, a decir lo que nos hemos gastado. A billetes y billetes. Y billetes. Encima yo vengo ahora de un game. ¿Qué vienes de game? Se me ha calentado la mano. Se te ha calentado el hocico, no la mano. Se me ha calentado el hocico. Se te ha calentado el hocico. A ver, todos aquí, a Fran Saga. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estás? Pues hola, aquí venimos a hablar de lo que nos gastamos los billetes, ¿no? Que es lo que nos gusta aquí. Ganar billetes y gastarlos. O no más ganarlos. Efectivamente. No. Sí, me gusta más ganarlos. ¿Vosotros qué sois más? ¿De ganar los billetes o de gastarlos? ¿Qué os gusta más? Una cosa va de la otra, pero ¿qué gusta más? Gastarlos. Déjame 100 euros que te lo demuestro. Te lo digo porque hay mucha gente que sabe que de ganar billetes, pero no son tan duros. Acuflan, inflan a... ¿Como quién? ¿Como quién? Son de la cofradía, del puño cerrado. Eso son lo que yo digo. Espérate, que ahora voy a enseñar lo que me he ido gastando los últimos meses. Joder. Y no esos somos, Fran. Yo gasto. Pero bueno. Pero no solo vamos a ver nuestras compras, sino que los suscriptores del canal, los seguidores y tal, me han mandado fotos, ¿vale? La cual también veremos sus últimas compras. Que eso está guay. Porque vamos a ver aquí las compras de todo el mundo. Quiero preguntar a la gente si la música no nos tapa, que creo que no, ¿vale? Creo que no nos tapa. Saludos a Rodri, a Rustich, a Ancora Game, a Fran Saga, a Geovic, a Cervacus, a Alex Penalba. La música está bien. Y además, hoy he puesto una selección musical a la altura del directo mío de Fran Saga del otro día. Vamos, que es la misma lista de reproducción. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que, como Ancora se le ha calentado el hocico y se le está calentando más con ese café que desprende ese aroma... con la taza de aquí se juega, eso es calidad. Aquí puta, tirando de peloteo. Hombre, ya que te hice un bizum bastante jugoso para que me decidieses una taza, joder, pues la voy a mostrar. Claro. Yo quiero mi puta taza. Ojo, muy importante. Muy importante, en el chat, Geovic7 dice: muchas gracias, Alfa Pochete, por suscribirte. Ala, dime. Madre mía, la droga. Es muy importante lo que ha puesto en el chat. Resident Evil 8 a la vuelta de la esquina. Tic-tac. ¿Cuántos días? Bueno, 27. 27. 27. 27. Claro está. ¿Celebramos el Prime o no? Venga, decidme qué música bailo, va. Hostia, déjame que te busque yo una.
Que todavía da tico de tete. Venga, va, la de Bayonetta ya la bailaste, ¿no? No, la de Bayonetta ya la bailé. A ti que se lo traga, Frank. Es que estaba yo. ¿Qué bailo? Digo, ya está. Bayonetta. ¿Te paso yo la canción y la bailas o qué? Sí, sí. O dime el nombre y la busco en YouTube, que es más fácil. No, es mejor que te lo pase y ya está. Dan ya sabe lo que es. No, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Es Vitas? Sí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. El directo empieza fuerte, el directo empieza fuerte. Buah, Vitas, tío. ¿No te acuerdas? ¿Qué Vitas? ¡Puto amo Vitas! Me pongo en cámara grande, ¿no? Imagino. Porque claro. Hombre, sí, sí, sí. Para sacar el clip bueno, sí. No, mira, aquí vengo. Sí, claro, que todo fue sacar ahí el clip, ¿eh? Yo lo haría si supiera cómo se hace. Ya. No, espérate que no me coja la cam. No me coja la cam, no sé por qué. Espera un momento. Pero la tienes puesta en Discord hasta que no cierres. La he quitado de Discord. La he quitado de Discord. Bueno, da igual, la pongo en Discord y me cogéis ahí el clip de Discord. ¿Qué vamos a hacer? Me cogéis ahí el clip y ya está. Que el OBS se raya, tío. ¿El OBS? Buah. Pregúntale. Es un rayado de la vida. Sí, sí, sí. Lo que más se raya es el Discord. Preguntadle a Fran. Sí, se raya, no se raya. ¿Qué canción me has puesto? Doy fe. Adiós. Doy fe. ¡Esta mierda! ¡Buah, qué cabrón! Venga, va. ¿Y tal? Pero si te he puesto una maravilla. Si te. Canela. Venga. Te está haciendo un favor. A ver, la publicidad. Vale. Dale a partir del medio minuto, 40 segundos. Vale, vale. A ver, vamos a ver. Esto viene a tope. Esto empezamos hoy el directo a tope. A ver, ¿a partir de qué minuto me has dicho? 30 segundos, 40 segundos. 30 segundos. Vale. Yo soy menos pantalones porque si no se van a caer. Aquí no, aquí se me ve bien, ¿no? ¿Dónde estoy? Aquí no. A ver, si te caen, oye, pues doble espectáculo. Se me ve bien, ¿no? Venga. Vamos a ver. Qué cabrón. Sois unos cabrones. Pues eres tú, si nadie te ha dicho nada, si has sido tú solo. Hombre, claro. Aquí nadie te ha dicho, ponte a bailar, ¿sabes? Alguien se suscribe y hay que hacerlo. Venga, va. ¿Quieres hacer una canción? No hay mesa, te lo juro, Ancora. Si hubieses estado ahí en ese momento, nos acojonamos todos. Creíamos que la mesa no aguantaba. ¿Tú sabes las hostias que le metió a la mesa esa que tiene ahí ahora mismo debajo? ¿Tú sabes las hostias que le metió a la mesa? Digo, la mata, muchísimas. La revienta. Sí. Muchísimas. Como Donkey Kong. Hizo una referencia a Donkey Kong, ¿no? Contra el suelo. Sí, pero total. Hizo el abajo B, es más. El abajo B. Hice el abajo B. Sois unos hijos de puta. Con perdón. Sois unos cabrones, pero bastante tochos. Bueno. A ver. Ahí. Ay, Dios, es que mira. No es lo mismo también la canción sin el vídeo. El vídeo gana. Pero bueno. Pero da igual. Yo ya la he bailado, la gente se partió el ojete. Qué marcha y todo esto sin una sola cerveza. Efectivamente, hay gente que venimos así de serie, no necesitamos emborracharnos. Mentira. Bueno, volvamos al lío. Yo acabo de cenar con cerveza, o sea. Al final no vamos. Yo no he cenado aún. Tengo mucha hambre. No sé lo que me comeré. Puede ser un Goico, seguramente no será porque son 30 plomos al final. Porque es un Goico para mí, otro para Yubi, son 30 plomos. Y eso al final, pues la verdad es que se amortiza, pero. Poco me parece. El otro día me pedí, perdona que haga un inciso, mi novia se pidió un ¿cómo se llama? ¿A que te gusta a ti, Dan? ¿El Kevin Bacon? ¿La Kevin Bacon? Sí. Yo me pedí a Kevin Costner. ¡Buah! Es que la Kevin Costner es Dios, Ancora. Y la salsa de las patatas… La Kevin Bacon. La Kevin Bacon con guacamole. ¡Buah! Hazme caso. O sea, normalmente siempre íbamos a varios Goicos en Madrid. Y un día cambiamos, el día del concierto de Hardline, además, cambiamos de Goico porque nos pillaba cerca de la sala donde dieron el concierto. Y el camarero nos sugirió la Kevin Bacon con guacamole, que no está en carta. Y dijimos, venga, va, por probar. Madre mía, ¿cómo está eso, hijo mío? No quieres otra cosa. A mí la que me gusta es la que dice la Ancora también muchísimo, es la Kevin Costner. Y la salsa de la... Tú te mojas las patatas en la salsa y te queda un milímetro de salsa. Esa salsa, bocao se la echas. Y la vas degustando con esa costilla desmenuzada, que está desmenuzada perfectamente. Mayonesa. Su mayonesa. ¡Buah! ¡Dios mío! ¡Dios ¿Habéis mío! Probado vosotros esa que lleva el queso frito, que va así como rebozado? Y lo lleva frito el queso. Pero frito. Bueno, no lo he probado, pero me lo he mañana. Son las dos únicas técnicas que conoce Fran Saga de cocina. Frito y rebozado. Sí.
Seguro. Qué cabrones que sois. Bueno, volviendo a la cuestión, vamos a ir saludando a la peña. Y luego sorteamos el, luego digo el ganador del sorteo, ¿vale? Primero voy saludando a la gente y luego digo el ganador del sorteo. Lo que se te ha olvidado poner es el código del torneo. El código del torneo. Hoy, sí, el que haya visto mi vídeo del Mario Kart del torneo que voy a hacer la semana que viene, yo creo que le ha quedado bastante claro dónde está el código del torneo. ¿O no? Yo creo que sí. Ya te llegarán preguntando, no te preocupes. Saludos a Geo, que nos ha mandado un montón de fotos, ¿eh? Geo ha gastado los billetes. De hecho, se quería venir, pero he dicho que ya con cuatro que tenemos que echar una hora somos muchos. Pero para el siguiente te invito, Geo, ya lo sabes. Ivanator dice, aquí ando con el Halo 3. Pues dale caña. Arikozuki dice, hola, chavales. Terbaku dice, me iba a hacer la cena, pero creo que esto requiere mi atención, efectivamente. Que marcha, me han dicho por ahí. Han canjeado hidratación, me he bebido media botella, así que bien. Hola, Ángel, ¿qué tal? Además, voy a enseñar tu juego que me regalaste, el Chuchu Rocket. Abajo B, hijos de puta que sois. Grimonen, saludos, muy bien. Y tú, Alba Hamud, saludos. Y bueno, yo creo que muchísimas gracias a Drinkas. Nos sigue la Drinkas, chaval, o sea, eso es... Vamos. Con dos T's, ¿eh? Con dos T's, por si... Porque es la doble, 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 doble T. Una pregunta así en el chat. A Geobic7. Geobic7 es GeoCloud. Sí. Sí. Es él, ¿no? Vale. Entonces sí, por eso me dice que sí preparando los billetes. Vamos a preparar los billetes. Yo tengo aquí un pues montón de ya, juegos. Ya están apartados. El Dan, lógicamente, no los va a enseñar todos porque tiene su sección, ¿vale? Pero alguno digo yo que nos enseñará. Yo tengo aquí, he cogido todas, me da igual. Si luego la gente hace plenos, pues hace plenos, ya está. Vale. El Frank es el. Seguramente sea el que menos billetes ha gastado de todos nosotros. Seguro. Pero aún así también tiene cosas. Y Ancora viene que se le ha calentado el morro. Así que bueno, yo creo. He comprado dos juegos, tampoco es una cosa para tirar la casa por la Y tienes uno mío también por ahí, Ancora, que lo tienes que enseñar, aunque ya lo hemos enseñado en otro directo. El psicólogo este de espejo público que va. Es uno mío. El psicólogo de espejo público. Yo creo que la gente tiene que decidir quién enseña primero las cartas, quién va. La gente tiene que decir quién va primero. ¿Pero qué se enseña? ¿Todo de golpe o vamos enseñando poco a poco? Vamos rotando vamos y así para no hacer otra. Vamos enseñando tres juegos así o dos, vamos rotando, claro, claro. Pero primero que diga la gente y luego ya, pues según sobre la marcha, como siempre hemos hecho. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí, ¿eh? Dice, ha resucitado Drinkas. Aleluya. Pues oye, a mí siempre me hubiera gustado que hubieran terminado el Soul River 2 para la Drinkas, porque seguramente hubiera sido una pedazo de versión que solo se quedó en Play 2 y en PC, y me hubiera gustado tenerlo en Drinkas, que lo hubieran terminado, a ver si alguien la termina. No. Fran Saga, Ancora, uff, empatados. Pues primero Fran, luego yo, y luego vale. Pues vosotros dos, pues os pegáis entre vosotros y... Efectivamente, yo me tengo que pegar con el Dan, yo al Dan lo quiero y lo amo, me fusiono con él. Empieza tú, Fran. ¿Empiezo yo? Bueno, vamos a enseñar algunas cositas. También, si quieres, primero... escucha, Fran, si quieres enseñarnos cómo limpias las figuras con el pincel, a mí me ha gustado mucho eso, ¿eh? Pero, me ha gustado pero, cómo limpiabas el cañón de Samus. Si se lo quieres enseñar a la gente cómo limpias el cañón de Samus... Vamos, yo es que lo vería perfecto. Pero vamos a ver. A ver, hace más tiempo, en verdad, que lo he mirado, digo, vale, ya hace más tiempo, ¿vale? La figura que ya le hice unboxing en el canal, aquí haciendo spam total. Vamos a ver, que tengo un pincel para la figura, porque esto es una figura articulada, no te va a salir con un trapo a quitarle. Entonces, ¿cómo le haces? Vale, así. Muchas gracias, Koshiro. Polvo. Lo haces así en el cañoncito, se lo quita y ya está. Quiero decir que no estoy haciendo nada que a lo mejor, claro, llevo tantos años en esto del mundo de la figura que lo veo tan normal, pero a lo mejor hay gente que lo ve raro. Pero bueno, sí, esto es un canal de ASMR quitándole el polvo a las figuras. Yo creo que te ven, Fran. Un vídeo tuyo de 40 minutos dándole a la brocha. Qué desagradable, ¿no? Cuando baje la audiencia, te pones un escote, Fran. Y ya está. Más, espérate. Pues bueno, esto sí, esto digamos que es la. De hace más tiempo de las compras, que fue la R-Stock de la Figma de Samus, la de Metroid Prime 3, que me hice con la figura, que la tengo aquí. Da gracias que hubo R-Stock, ¿eh? Vaya. ¿Tuviste la verdad es que sabes que tuve tiempo ahí. Tema así de, para no enseñar todo de golpe de figuras, juegos, por ejemplo, que ahora voy a coger alguno más que me he dejado ahí. Este fue de los últimos, este me hice por febrero más o menos. Rayman 3, ya sabéis que a mí me gusta mucho Rayman, este lo tengo yo en PC, pero lo quería tener en GameCube, me apetecía tenerlo en GameCube, lo vi muy baratito en Zex, me parece que fueron 8 euros o cosas así, pues dije, oye, que cae el Rayman.
y me lo pillé. Así que, mira, lo voy a ir dejando por aquí. Esto aquí. Luego, doble adquisición. Esta fue de diciembre. Que son estas dos joyazas. Hostia. Es que no puedo ampliar, Geo, la pantalla para cada muestra. O sí puedo ampliar. Ah, sí, sí la puedo ampliar. Sí, vale. Perdón. Venga. Perdón. Es que bueno. No entiendo mucho Discord. Espera un momento. Que lo vea cómo ha quedado. Perfecto. Sí, ya se ha ampliado. Perfecto. Pues eso. Las dos joyazas de Ori and the Blind Forest and the Will of the Whips. Distribuidas por Meridian. Qué putos cracks que son, de verdad. Y ¿pero te los ha dado Meridian o te los has comprado tú? Esto me lo he comprado yo. Esto me los he comprado yo. Con un par. Y muchas gracias a Jureki, muchas gracias. Estoy súper contento con estos dos. Así un poquito antes, de un mes antes, bueno, este obvio, ¿no? Hyrule Warriors, la era del cataclismo, Age of Calamity, ya sabéis lo que opino del juego, sensaciones agridulces con él, también Ancora dándolo. Es del año 90 ya, eso está en 2019, digo 20, perdón. 2020. ¿Le vas a comprar a Kurusono el manual o no? No lo sé, sinceramente, no lo sé lo que haré. Porque. ¿Y os vais a pillar el DLC? No. A ver. Mi talk de Zelda me dice que sí. O sea, mi religión celdera me dice que tengo que comprarlo, aunque no me guste. Pero bueno, es lo que hay. Y así como última, para ir enseñando por ahora, por cambiar de sistema también. Un juego tan querido por la comunidad que no ha tenido polémica ninguna, ¿sabes? Yo creo que es bastante querido, ¿no? El Cyberpunk. A mí me está gustando, es decir. ¿Cuánto? A mí me está gustando. ¿Qué? ¿Cuánto te costó el Cyberpunk? Este de salida, 37 euros. De salida. La One Day Edition, que trae, pues sí, lo del librito, que trae lo de las postales y todo esto. La One Day, no de One, la One Day. A un día. La One Day. Bueno, con la Day One, perdonad, joder, aquí con el especialista, un lalá con el señor inglesito. Me gusta. Bueno, por ahora voy enseñando eso. Luego después más. Ahora seguimos enseñando más cositas. Muy bien, Fran, muy bien. Bueno, después han dicho Ancora. La verdad es que me ha gustado mucho lo que has enseñado, Fran. Me ha gustado mucho. Pero yo creo que tienes por ahí guardado algún póker, algún as, ¿no? Más de uno. Pues Ancorita, yo creo que debes iniciar tu hora a la marcha. Vale, yo tengo, he contado 6 plataformas de videojuegos diferentes. Alguna figurilla y alguna cosita así muy, muy friki, muy nostálgica, de los 90. Así que voy a enseñar un poco de todo. Pues mira, primero, pues yo qué sé. Tú has enseñado recientemente por el Hyrule Warriors. Yo, este que no sé si lo conocéis. No me suena. O sea, es que no lo veo, o sea, muy pequeño. Qué raro que eso, que es un juego indie o algo. No me suena Pokémon. Nada. Sí, es como un Pokémon. Pasa que en vez de capturarlos, pues los puedes capturar, sí, pero luego los puedes matar. Y bueno, pues está bien. Llevo un par de horitas y nada, pues Monster Hunter Arroz. Está chulo, la crítica le está poniendo bastante. Arroz andaluz. Sí. Y bueno, pues eso, pues Monster Hunter, pues es un puto jugazo. ¿Qué más? Pues no sé, de otro, por ejemplo, ese también que está más o menos reciente, luego enseñaré otras cosas. Mario 3D World, Bowser Fury, que estaba muy en duda en pillarlo o no, pero al final lo del tema de Bowser me llamó la atención, aunque pues es cortito. Voy a coger más cosas. Pero bien, yo ha merecido la pena, se puede jugar también a dobles, con tu pareja, con quien quieras. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Además, hicimos como medio casi una maratón en tu canal, Cucos, ¿te acuerdas? Una maratón. ¿Cuánto te costó el Mario? Este me costó 42. ¿Pero en Snack lo compraste o dónde? ¿O en Costo Móvil? No puedo decir dónde lo compré. Ah, vale. Secreto. O sea, pero tú sabes dónde. No vaya a ser ahora que la gente vaya a hacer algo. Secreto. Pero ahí lo compré. Y vale. Nada, llegó un día antes, todo genial. Y por enseñar otra cosa que no sea un videojuego, pues mira, pues me faltaba un amiibo de estos. Tampoco es que haga toda la colección. Ah. El de Breath of the Wild con el caballo, con el capuchón. Uh-huh. Y lo vi y dije, pues se viene para casa. Está ahí con el escudito, está chulo. Y bueno, pues eso, básicamente, pues la mayoría de estas cosas que hay aquí en la mesa son cosas que he pasado por una tienda, lo he visto y he dicho, pues me lo llevo para casa. Y no sé, no hay nada planeado aquí. Así que bueno, pues eso. El amiibo este, tengo otros dos. Y ya los enseñaré.
Muy bien, algún amigo de Zelda también tengo yo. Algún amigo de Zelda me he pillado. Muy bien. Digo, no, ahora que tengo una colección. Alguno. Muy bien. A ver, vamos a saludar por aquí a Celdero02. Que le aprovecha a Geo la cena, que está cenando. ¿Y qué estás cenando? Exactamente, cuéntanos qué estás cenando. Ah, hice un Joico. Geo. Y yo creo que le toca al sotanero más grande de los últimos tiempos. Que nos enseñe algo. ¿Hay otro sotanero? Yo creo que no hay nadie. Me lo has quitado. Me lo has quitado. Alguno habrá. ¿Cuántas cosas enseño, Cucos? Dime un número. 4. Vale. Pues mira. Yo viendo que estáis enseñando cosas del siglo pasado, pues... Pero escúchame, haz como en tus vídeos. Daros alguna pista a ver si la adivinamos. Pues sí, ya se ha visto. Venga. No, yo no lo he visto. Figura. Uh-huh. Pero figura mal, no bien. Un Nendoroid. Sí, es un Nendoroid porque, bueno, las bien son las Figmas, las mal... Es que es la misma compañía, Good Smile Company, las que hace las Figmas y las Nendoroid. Y últimamente solo hacen por Nendoroid, dices tú, ¿por qué? En fin, da igual. Y bueno, pues una saga de Nintendo súper conocida y que ha pegado un boom muy tocho en el último año. F-Zero. Esa es, justo. Es que lo ha petado en 2020 el F-Zero. Nada, pues el personaje yo creo más carismático actualmente de la saga, probablemente el segundo más, uno de los más carismáticos, Nendoroid, de ese personaje. Que ha pegado pelotazo hace poco. El año pasado. ¿Es franquicia nueva? No. No es franquicia nueva. Iba a decir Splatoon, pero... No. ¿Qué juego lo petó el año pasado? El Super Mario 3D All Star lo petó, ¿no? Antes. Eso eran 3 rooms, ¿no? ¿Cuántas rooms eran eso? Una y dos y eso. Ah, vale, es una y dos y eso. Saludos a Bersel. Saludos a Tirotir. A ya Titorito. Canelita en rama. Aquí hay. Alex lo ha adivinado. Es Animal Crossing. Bueno, pues si es Animal Crossing, es una Nendoroid de Animal Crossing, es de. Canelita. Canela. Yo lo sé porque no la soñaste. Pues no, es de Sisu, porque en japonés se llama Sisu. Sí. Y nada, pues, la Nendoroid. ¿Y en América cómo se llama? Isabella. Es verdad. Isabel se llama. Nada, que bueno, yo las Nendoroids no me las suelo, o sea, no me suelo comprar casi ninguna. Pero las que me compro de Nendoroid es porque es una representación real, o sea, es tal cual el personaje. O sea, no es un muñeco chibi, ¿sabes? En el caso de Canela, pues es igual. No es un personaje cabezón, es Canela. Entonces, pues por eso me la pillé. Y hay otro que... pero bueno, se te está pixelando un montón la cámara, ¿no? Sí, no, pero que se pique. Eso es el del Discord. Ah, de Discord. O sea, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Yo voy con otro pero juegazo. Esto, claro, no lo va a adivinar ni Dios. Es una visual novel. Y la ha distribuido aquí recientemente Meridian Games. Hace muy poquito. O sea, salió el mismo día, un par de días antes que Monster Hunter y bueno, todo lo que salió el mismo día. Y es una visual novel que es la secuela de... Yo ya lo sé. Claro, porque la hemos visto. No. Ya sé cuál le habla, pero porque me acuerdo de cuando estuve haciendo un vídeo. Está, Alba Hamud lo ha dicho en el chat. Sí. Esto es una maravilla, chavales. Yo sé que es difícil para mucha gente adentrarse en el género de las visual novel porque es texto. O sea, bueno, hay más cositas, ¿no? Pero en su 90%, en su contenido grosso, es todo texto. Es como leer un libro, ¿vale? Pero con imágenes representadas y tal, con música de fondo. Pero claro, tened en cuenta que si precisamente las visual novel es todo texto, el punto fuerte es la historia. Entonces, imaginaos las historias que tienen que tener estos juegos para que si solo estás leyendo te enganchen como enganchan. Y bueno, pues Root Field, la secuela... No es la secuela, es como el nuevo juego, un poco de la saga Root. En este caso, pues es Root Letter, el primero, y es increíble. O sea, es increíble. Preguntan si está en inglés. Yo creo que sí, ¿no? Sí. No. Si a ti te dicen visual novel, Rodri, es siempre en inglés. O sea, las visual novel que no están en inglés son casos mega concretos. Yo creo que solo conozco una que oficialmente, visual novel como tal, que oficialmente esté traducida, que es Will a Wonderful World y poco más. Bueno, voy con otro juego. Ok, muchas gracias, Steel. Dime. Este de aquí, este es muy conocido. Este lo vais a conocer enseguida. Es un roguelike, me habéis dado mucho la brasa, la gente me ha dado muchísimo la brasa para que juegue este título. Y, ¿qué os voy a decir? Pues un poco mitología griega.
y vista isométrica y hostias por todos los lados y mucha muerte y destrucción. Sí, Super Giant Games, además, se puede decir, ya está, los creadores de Bastion, los creadores y se agota, de... Y se agota pronto, que sí. Se agota pronto Hades, ahí está Aitor. Aitor lo ha clavado enseguida. La edición física, pero lo tienes precintado. Sí, y así se va a quedar. Así no, se va a quedar. Yo la abrí. No, yo la tengo, yo lo tenía en digital porque me lo regaló Arodi, que le envió un abrazaco. Y claro, pues me compré la edición física porque quería tenerlo. De hecho, lo reservé antes de todo esto, ¿no? Y obviamente, pues teniéndolo en digital y pudiéndolo jugar, pues como que no le veo mucho sentido a desprecintarlo. Así que ahí está. Y venga, para terminar, el cuarto juego. A ver quién adivina esto. Cuco sabe qué juego es, pero no sé el resto. PlayStation 4, pero PlayStation VR además. Y es un juego súper fácil de adivinar con lo que os voy a decir, porque el protagonista es un ratoncito. Ya está. Y se ha revalorizado mucho. Y es el favorito de Yugi. Mosh, ahí está, Rodri. Es Mosh. Esto es culpa tuya, Cuco, que lo sepas. ¿Te acuerdas que estuvimos hablándolo y me dijiste, sí, pues vale 100 pavos? Y dije, no jodas. Bueno, pues me puse a buscarlo y lo encontré bastante barato de segunda mano. La primera y única vez en mi vida que compré un Wallapop. La única. Pues aquí está. Me salió por 30 y algo, que dentro de lo que vale a día de hoy es bastante poco, pero que también fui tonto porque el juego estuvo a 20 euros durante mucho tiempo en Amazon y siempre era un, bueno, ya me lo pillaré. A día de hoy, imposible. Eso no suele pasar a todos, el ya me lo pillaré, sí. Y al final no te lo pillas. Te lo has comprado porque luego va a haber alguien que tiene un problema con Wallapop y la culpa es tuya. Efectivamente. Sí, es que es tal cual. Voy a ir contestando un poquito a la gente. Dice Zeldero que si en España es tan difícil conseguir juegos retro de segunda mano, no. Ejemplo, un juego de la Nintendo 64, ¿me lo consigo a 5 o son de 10 en adelante? Son de más de 10 en adelante. Los juegos de la Nintendo 64 se están revalorizando. Mira en Zex. En Zex suelen, donde más baratos están, es en Zex o en Wallapop. Ahora enseñaré unos ejemplos, precisamente. Efectivamente. El Fran tiene ahí cosas que enseñar. Oversell dice: yo lo pillé también. Y apuntar que el Hades es exclusivo de Switch. Vale. La versión física, sí. Sí. Bueno, pues ahora me toca a mí, ¿no? Dale. Es que tengo aquí muchas cosas. Venga, vamos a ver. Centro mi cámara. Vale. Y bueno, pues enseñalo así un poquito por encima lo que ha enseñado Ancora. El Super Mario 3D World, ¿vale? Que me lo pillé en Game. Que por eso me dan la caja metálica, me dieron la caja metálica. El Monster Hunter, que es un juego que, como decir, no he jugado ninguno. Es un puto juegazo. Como me dijeron a mí en los comentarios. Venga, muy bonito el vídeo de primeras impresiones. Ahora la estantería y para siempre ahí. Sí, para siempre ahí. Este juego me lo regaló Ángel precintado, pero el subnormal del repartidor o algo lo echó en la furgoneta y ya sabéis que las cajas de Dreamcast eran muy frágiles y tiene pestañas partidas. Estando precintado, lo desprecinté en el canal. Chuchu Rocket. Grandísimo Ángel Senda. Ahí está, Chuchu Rocket. Brutal. Y hoy he hecho algo increíble. Me he ido a almorzar con mi amigo Dani, que le envío un abrazo y un beso, no sé si nos estará viendo. Y ya termino. Sí, esto lo tiene aquí. ¿Vale? No, Dan Chaos no, ojalá, pero con Dan Chaos no me he podido ir a almorzar. Yo no me he ido a almorzar, ni con Cuco ni con nadie. Él no se ha venido a almorzar. Vale. Ojalá. 28 euros. Auténticos joyazos. Shinji Mikami Suda 51, que este tío tiene una pistola y una polla, ¿o no? Y aquí la Yamaoka, ¿eh? Ojo. Ya ves, ojo pestaña, ¿eh? Esto es un jugazo que estuvo en el Game Pass, ¿vale? Y me ha costado este y este 28 euros. Sonic Rush Adventure. Completo. Brutal. Además, yo no lo jugué y tenía muchísimas ganas de jugarlo. Completo, ¿eh? La caja está un poquito tocada, pero no pasa nada. Igual que esta. Completos los dos, ¿vale? Auténticas joyazas. Esto lo pones en la Serie X y a funcionar, ¿sabes? Cero complicaciones. Y esto lo pones en la 3DS y a funcionar, ¿sabes? Cero complicaciones, chavales. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Ay, Dios mío. ¿Qué te dicen? ¿Os habéis quedado sin palabras o qué? ¿Y si te hablo? Yo me he quedado loco. ¿Te has quedado loco? ¿Por qué, Fran? Yo ya no puedo seguir. Después de lo que has enseñado, no puedes seguir. No estamos ya al nivel, ninguno. ¿Es que os gusta el Sonic Rush o qué? Seguro que el Dan tiene mejores cosas para que yo.
No, sí, no sé. No, no, sí. Pues mira, pues esto, pum. Yo estoy dejando alguna artillería, para matar. Es el momento de que llame el repartidor al timbre y traiga la figura de Ridley. Oh, bueno, a ver, sería brutal. No está al nivel ya, pero. Sería brutal, pero... sería brutal. A ver, dicen por aquí, la colección de GameCube, chicos, está subiendo. Buah, me alegro, me alegro. Es una colección que debes tenerla. ¿Quiénes de ustedes? Creo que no lo has entendido. Creo que se refiere a que está subiendo de precio los juegos de Sony. Ah, también, también. Eso está claro, sí. No solo de GameCube. Depende de dónde, no te creas, ¿eh? Que sí, Frank, que sí, que están subiendo los precios de GameCube, de Nintendo 64, de Game Boy Advance, está subiendo todo. Los juegos ahora mismo creo que están más caros que nunca. Sí. O sea, hay una burbuja, esto tiene que estallar en algún momento. Sí, ojalá. Se puede mantener así. Por cierto, no sé si lo habéis comentado vosotros en WhatsApp, pero me lo han creo que sí, porque me suena que os he leído a vosotros. Me lo han comentado en el directo que el Rubius ha hecho un vídeo que ha enseñado que se ha comprado una Super Nintendo, una 64 y no sé qué leche más. Quiero decir, como el Rubius pongo de moda ahora, entre todo el público que tiene el coleccionismo retro, nos hemos cagado, lo sabéis, ¿no? Sí, lo va a subir todo. ¿Habéis visto lo que ha pasado con las cartas de Pokémon, no? Hasta luego. Pues nada, tendremos que dejarlo ya y fin. Hay que comprar todo lo que se pueda. Hay que comprar todo lo que se pueda, gente. Hay que comprar todo lo que se pueda. Es que no se va a poder. Efectivamente. Si os parece, voy enseñando compras de los suscriptores, ¿vale? ¿Mm? Lo que pasa es que vosotros las vais a ver en el directo, ¿vale? No las vais a ver aquí. Vale. Darme un minuto. Lo que tú necesites. Si queréis ir qué putada Ivanator. Pues nada, dice Ivanator que él quiere comprar algunas cosas y lleva un año sin poder trabajar. Buah. Es una pena, tío. Eso es una putada. Yo he vivido esa situación. Y vaya tela. Todos. Desesperante. Una mierda. Sí, la verdad es que es una situación complicada, Si es que no hay trabajo. Sí. Un país en el que celebras que tienes un trabajo fijo, ¿sabes? Que parece una meta. O sea, la meta se ha convertido en tener un trabajo fijo. No cobrar bien, tener un trabajo fijo. No, sí, sí, desde luego. Es como, wow, tengo un trabajo fijo. Dice Tendero, yo no he comprado nada aún, yo solo tengo mi DS modeada. Modeada, sí, pirateada. Vale. Y cada día descargo un juego nuevo. Y Benito, pero bueno, por suerte, cuando pueda, pille bien. Cuando ocurre en Estados Unidos y tengo para años. Pille bien. Es que. Vale. Nosotros tenemos mucha suerte porque trabajamos y tal. Pero yo conozco gente que no puede pillarse juegos, tío. Y eso es una putada, tío. Que te guste tu hobby, como te gusta y tal. Y que no puedas. Encima que es un hobby caro el nuestro también, ¿eh? Que no coleccionamos hobby, chapas. Efectivamente, no coleccionamos chapas. Es un hobby bastante caro. Bueno, tenemos aquí Geo. ¿Qué se ha comprado Geo? Madre mía, este tío tira la casa por la ventana. Macho. Un saludo para Geo, que es un crack. Que tiene la edición tocha de que venía a los dos Orin, ¿no? Esa es la que pusieron en 8 bits, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuánto valía esta edición? ¿150 era? ¿O 120? ¿Cuánto era? Era carilla. No me acuerdo de cuánto ahora mismo. Fijaos. Es preciosa, porque es preciosa. Efectivamente. La caja, en cuanto la abres, ya es como. Buah. Trae los dos Oris, trae las cajas metálicas, trae, imagino, la banda sonora, libro de arte, un llavero. Qué maravilla, ¿eh? Es súper bonita la caja. O sea, la edición está. Pero la caja. O sea, la caja es preciosa. Ha traído el de Hades, el de Mummy Remaster y el Chasm de Limited Run. Vale, imagino que el de Mummy también es de Limited Run. Sí, el de Mummy también es de Limited. No he jugado a ninguno, ni al de Mummy ni al Chasm. Al de Hades, sí. No tengo ni idea. Luego también se ha pillado Bravely Default 2, Monster Hunter Rise, el Gris, el físico, y el Grandia. Buah, el Grandia, me hubiese gustado pillármelo, tío. Es que son muchos juegos, muchos billetes. Gris también es del Limited Run Games, ¿no? Sí. No, yo me lo compré, pero no fue en Limited Run Games. No sé si fue en Super Rare. Yo me lo compré en el Gris y no fue el de Limited, cuando yo me lo compré. El Valachia, homenaje mitiquísimo al Castlevania, brutal.
El Blaster Man, que imagino que serán homenajes a Mega Man. Yo esto no los he jugado, ¿no? No, Blaster Master es. Blaster Master. Blaster Master, eso. Blaster Master. No, yo no de hecho, me acuerdo que no conozco esos juegos. Uno de los primeros juegos de la Nintendo Switch, me acuerdo de yo. Sí, claro. Que venía previamente de, no sé si de Wii U, de 3DS, ¿puede ser? No, de la NES, es Blaster Master. No, pero que estuvo ya. Sí, sí, era un remaster, pero no sé si es que estuvo ya previamente ese remaster también en Wii U en la 3DS. Yo no tengo ni idea de qué juego es Blaster Master. Lo siento mucho para todo el mundo que me esté viendo. Yo no tengo ni idea de qué juego es ese. Pues te iba a molar porque es un Metroidvania, Fran. Bueno, vas con tu vehículo. Que en este caso puedes bajarte del vehículo, tiene mazmorreo, un poco rollo Zelda. Y también, pues eso, Metroidvania a la hora de moverte con la nave, que vas a ideando y tal. Estaban bastante bien. O sea, era el juego de NES, el original es de Sunsoft. O sea, eso es calite. Aquí pero vas con cadenas y tienes así hachas y todas esas cosas también el juego. ¿Hachas? ¿Qué? Es que entonces no entiendo lo de Castlevania, no entiendo esa parte. Tipo Metroid, si no entiendo. Vale, ya está, fuera. Quería vale, hacerlo. Aquí tiene más juegos, que es el Forgotten Anne, no sé cuál es. Guau, ese, ¿no sabes cuál es? ¿No sabes cuál es ese juego? Me cago en la leche, Tu novia hizo un vídeo hace nada hablando de juegos que se parecían, que se inspiraban en Ghibli, y ese era uno de ellos. Lo siento. Mark of the Wolves, no sé cuál es de SNK, imagino que será de lucha, ¿no? No lo he jugado, no tengo ni idea. Ese no lo he jugado. Blood and Fury, tampoco lo he jugado. Acaba de salir, o iba a salir ahora, ¿no? Al menos en Switch. Este viernes, ayer. Se lo ha distribuido también Meridian. Y yo le llevaba siguiendo la pista un tiempo. Lo que pasa es que el juego se ha retrasado como 250 veces. O sea, ese juego iba a salir en septiembre el año pasado. Sí, pero salió en digital, sí que llegó a salir, me parece. Ahora, el formato físico ha tardado más. Dice, no sé. Dice Geo que el Gris es de Limited. ¿El? El Gris, que es de Limited Run. Ah, vale. Vale, luego tenemos aquí en el grupo de Telegram, ¿vale? Los que estáis suscritos, sabéis que tenéis un enlace en vuestro correo electrónico. Que Juan Valga ha puesto estos tres: Sinning Resonance, Los Spear y Bravely Default 2. No le gustan a este los JRPG, ¿qué va? ¿A quién? ¿A Juan Valga? A Juan Valga. Ahí ha puesto Juan Valga sus adquisiciones, el tío. ¿Qué va? No le gusta. No le gusta, ¿qué va? Alejandro Martínez nos ha puesto los dos Xenoblade y el Monster Hunter Rise. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Ahí tiene entre esos tres juegos 1000 horas. ¡Hala! Pues, sin exagerar. Hacerse al tiempo, porque los dos Xenoblade ya se te pueden ir 500 horas a gusto, Iria ha hecho con Prazas, ojo pestaña, ha hecho el de los 7 pecados capitales, que es un juego bastante raro, que a mí el anime me gustó. Sakura Watch, Odin Sphere, esta tía sabe. Under Night, ese no sé cuál es. La expansión de Xenoblade Chronicles 2 en físico. Devil May Cry 5. Y el Balan Wonderworld, con dos cojones. La de Torna, no sé si habrá sido en tienda o algo, pero ya ha sido afortunado, porque aquí ya no queda. Afortunada. Afortunada. No hay. También la estuve buscando yo y no. En tienda física ya no hay. Si os fijáis, no está precintada. Por lo tanto, la pilla de segunda mano. Este y este, yo creo que los ha pillado de segunda mano. Pues no están precintados. Fíjate cómo estos sí que están precintados. El Dale McCray la tiene que costar nada. Es la edición de Xbox One. No la tiene que costar nada. Prieto 1, que está por aquí. Le he dicho que me pasara fotos a Prieto, no se ha pasado. Muy buenas, Prieto. A ver, ¿qué más han pasado? ¿Y me han pasado alguna foto más? Mira, sí, por ejemplo, Rodri ha pasado, que se ha comprado el IS 9 y los Pulse 3D. Ojo pestaña, eso. El IS 9, eso está ya agotadísimo, ¿eh? Eso lo ha tenido que pillar en CX o. Da igual Edition, y parece que está. No está precintada, tiene el precinto ese que le ponen. El IS, por lo visto, llegaron a España rollo una cantidad absurda de juegos, rollo 100 y pico, una cosa así. O sea, a toda España, o sea, una ridiculez. Pero ellos se la cuenta con esa distribución. Quiero decir, le cuesta más dinero, ¿no? De lo que van a ganar. Bueno. No lo sé exactamente, sí, Fran, pero trajeron muy poquitos juegos de IS 9. Además, IS es una saga cotizadísima, por eso te dije,
cómprate este que vale 20 euros, que a lo mejor luego te llaman en un futuro porque esa tiene RPG y está muy guapo, y luego no vas a poder. Y me dijiste, tú, Fran, tú, te lo dije a todos. Ese es el Lacrimosa of Dana, creo, ¿no? Ya, pero no le dije que se comprara ese, yo le dije el Origins. Que está muy guapo. ¿No te acuerdas que una vez lo dije en el grupo? Sí, yo me acuerdo. Yo no me acuerdo. Pero te es que no tengo tiempo, y te dijo, pero si es corto, el juego dura 10 horas. Y dijiste, tú, un RPG que dura 10 horas. Es que memoria tengo, ¿eh? ¡Ah! Me acuerdo. Esa acción RPG. Me acuerdo de esa conversación. Ahora ya está agotado, Fran, y si lo quieres, apagar. A ver, te lo voy a buscar, que lo tengo por aquí. Apagar. El Umpa Lumpa. Toma Umpa Lumpa. Dan, tío, macho, que estamos en directo. A ver. O sea. ¿Qué? O sea, ya. A ver, ten cuidado que luego hacen aquí apariciones marianas y yo no quiero saber nada. ¿Sabes? Hacen aquí apariciones marianas y yo no quiero saber nada. A ver. ¿Pero qué está buscando? No me he enterado. No sé. Creo que está buscando Liz, pero. Sí. Seguimos ya con este directo sin él, ¿no? Porque. Sí, bueno, lo malo es que no tenemos ahora el control de la cámara y todo eso, lo tiene él. Entonces está jodida la cosa. Que os estoy escuchando. Ah, que nos oye. Sí, claro. Maldita sea. Eso que has leído a todos y Prieto 1 ha mandado el primero en el grupo de Telegram. Y no le has dicho nada. ¿Cuál ha mandado el primero en el grupo de Telegram? Te falta uno, claro. Ah, vale, voy a ponerlo, perdona, aprieto uno. Que se ha comprado, que se ha comprado en la tienda esta que hemos hablado antes. Ah, voy, perdona, aprieto uno, No te enfades conmigo, Voy al lío. Fran, este era. ¿Tú sabes por qué ha tardado tanto en encontrarlo? Porque no lo tiene ordenado alfabéticamente, que dice que eso no lo gusta. Efectivamente, yo no tengo ordenado los juegos alfabéticamente. Además, es listo, además que sería lo primero que encuentras ya. Tienes ahí al final. Perdona, Prieto. Vamos a ponerte bien, Prieto. Con tu última adquisición. A ver qué es lo que ha pillado Prieto 1. Ya ves, dice Geo, dice Rollo Muramasa. Dice... Ah, sí, bueno. Espera, que eso es un normal. Pero que Grim también ha pasado ya fotos. Espera, es verdad, que me he saltado a dos. Excuse me, perdonad, por favor. Excuse me, princess. Princess. Ya está. Un día vamos a hacer una maratón viendo la serie. Yo lo quiero, Yo a ese hombre que acaba de decir eso, yo lo quiero tal y como es, Lo tengo que decir. Con mis defectos y mis cero virtudes. No, tienes muchas virtudes, es verdad. Prieto ha ido a la tienda esa de Bilbao Retro y se ha clavado una Game Boy Color con el Tetris. Palabras mayores. Muchísimas gracias a Adri y por seguirme. Palabras mayores de la grande Prieto, la Game Boy Color, tío. Palabras grandes, verdad. Me había dejado dos. Perdonad, de verdad, lo siento. Las castañas. ¿Vale? Y el amigo Grimm, pues este, imagino que lo ha comprado todo de Japón. Claro, de. Ha comprado el Saga 3. Brutalísimo. Ha comprado el primer Pokémon Stadium. ¿Es el primero o el segundo? Es que como en Japón hubo tres, ¿no? Es el primero cortito. Es el primero de todos, pero este japonés es el segundo allí, ¿no? ¿O no? No, ese es el primero primero. El segundo allí es el primero de nosotros. Efectivamente. Ah, vale. Este es el que no llegó aquí. Ese está recortadísimo. Aquí tenemos el Pokémon Snap completo. Fijaos qué chula el ojo japonés este. Ahora os contaré una cosa que me ha pasado con Bougie, Y una Game Boy Color, que se ve que está de moda. Se ha pillado. Y el Dragon Quest 3. Total nada, Total nada, palabras mayores. Ahora sí. Qué alegría es coleccionar versiones japonesas, sí. Están muy chulas, Y baratas. Ya no es solamente eso, las tiendas están atestadas de juegos, obviamente hay juegos caros, pero por lo general, cuando veo los vídeos de creativo en Japón, si no lo conocéis, yo lo recomiendo porque. Sí, lo conocemos. Digo en el chat. Ah, vale, perdona. No, que yo sé que vosotros lo conocéis, por eso digo. Y yo cuando veo, cuando va mostrando juegos, precios y demás, me quedo loco. El otro día hizo un reto de con 100 yenes. Bueno, 100 yenes no, coño, si eso no es nada.
10.000 yenes o 1.000 yenes, que son como 100 euros. O 100 euros. 10.000. 10.000, entonces. Se compró 33 juegos de la DS, tío. Claro, tío. 33. Allí es que están más baratos. A 2 euros, 3 euros los juegos que dices, tío. Igual que aquí. Baratísimos. Baratísimos los juegos. Sí. Muchísimas gracias por enviarme vuestras compras. La verdad es que, coño, gastarnos las perras siempre supone... Pero nos lo gastamos en cosas que nos gustan, ¿no? La verdad. Yo creo que Fran debería volver a mover ficha. El clon de mi hermano, que está ahí. Voy a... Fran Saga, que es el clon de mi hermano. Y mi hermano es el clon de Fran Saga. Voy a mover ficha y voy a sacar más. Que estoy viendo que como hagamos de sacar 4 o 5 juegos cada uno o cositas así, nos tiramos aquí hasta las 3 de la mañana, ¿eh? O hasta las 4. En fin. Que no, hombre, que no. Vamos a empezar, vamos a ir muy para atrás. Muy polla vieja. ¿Qué hago? ¿Lo enseño directamente o hago como el Dan? Nah, no, lo enseño, que si no estamos aquí hasta... Sí, sí. Juego que yo quería tener, sí o sí, porque yo lo tenía en un cartucho de esos mágicos de no sé cuántos en uno, que luego se repetía. Sí. Ahí está, el primer Super Mario Bros. El primer Super Mario. ¿Te acuerdas, Cucos, que con este estuvimos esa tarde mirando cositas? Sí, chimeando. Pues este es uno de ellos. Tenía ganas de él, me vino así con la funda, pero bueno, ya le haré la caja. Le haré una caja repro, porque si no, se te dispara. Vamos con una tripleta aquí. Voy con esta tripleta. Y esto que estaban hablando antes de los juegos de Nintendo 64, yo creo que es el momento ahora de comprar juegos de Nintendo 64, como por ejemplo... Perfect Dark. Gracias al Tucci. Sí, totalmente. Claro. Perfect Dark. Este me costó, si no recuerdo mal, 10 euros. Uh-huh. 10 euros. Está fenómeno. Fenómeno. Otro... Le gusta a Cuco, pero ya me he enterado que no tanto. Banjo-Kazooie. Que no me gusta, que no tanto, porque me gusta más Donkey Kong. Qué decepción, Fran. Yo he sentido lo mismo. Banjo-Kazooie. Y este sí que me costó un poquito más, pero no mucho. No mucho, a lo mejor unos 15 euros o cosas así, que encontré una ofertita en Wallapop. Está muy bien, está muy bien. En Wallapop. Y uno que le gusta también a Ancora. Que antes no lo he dicho, y que hay otro juego por aquí. Este lo tengo en más formatos. Yo no sé cuántos sistemas lo tengo. ¡Buah! Yo lo tengo. Yo no lo tengo. Mira. No tengo Rayman 2. Mira, Rayman 2. Lo tengo. Yo lo jugué en su día. No he jugado. Lo único que he jugado al Rayman 2 fue la demo en Dreamcast, chaval. Eso es todo. Yo jugué la demo de PC en un disco. Algún día contaré la historia. Este es uno de los juegos. Cuéntala algún día, ¿no? Cuéntala ya. Bueno, si acaso ya haré algún vídeo. Yo antes, mi padre hace ya muchos años, para PC, me acuerdo que con el periódico local aquí de mi ciudad, pues había unos coleccionables que eran para informática, para PC, ¿no? Para aprender temas de informática y todo eso. Eso hace 20 años era una cosa muy extendida. Y con esos discos de enseñanza también venía algunas demos de juegos. Insensato de ellos. Y en uno de ellos venía un Rayman 2. ¿Cuántas veces nos pasamos el nivel? Aquel cuando al principio llega, que un pirata te está disparando desde arriba, que tienes que abrir el suelo. O sea, Ancora ya sabe por dónde digo que es. Esa demo la habré jugado, pero infinidad de veces, que llegaba hasta donde tienes que salvar a Ali. Que es cuando ya... Y ya ahí se acababa la demo. Eso lo jugaba mi hermano y yo una exageración de veces. Luego al final tuvimos el juego en PC. Luego lo he adquirido yo también por parte de la Store de Ubisoft. Lo tengo para la Nintendo 3DS. Lo tengo ahora aquí. O sea, que es un juego que tengo por todas partes. Es que Rayman 2 es un puñetero juego. DS, Play 2, 64... Menos. En GameCube no, mira. En GameCube, no. Que salió el 3. Yo lo tengo para PC, para 64, para PlayStation 1, para Dreamcast, para DS, y me faltaría para 3DS. Y para Play 2 también lo tengo, que se llamaba Revolution, pero era el mismo. Qué mal repartido. Y el Dan no lo tiene. Yo ninguno. Voy por ejemplo con este. Hoy Javier Sánchez ha estado hablando. Pero una pregunta, perdona que os corte. Es como Resident Evil 4. ¿Para cuántas consolas tenéis Resident Evil 4? A ver, vamos a empezar. GameCube, PlayStation 2, Wii, iOS. Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, microondas, PlayStation 4, Google Cibo. Stadia. No te olvides del Cibo. Hostia, la versión esa. Eso se puede mencionar.
Pero es que es un juego que ha salido muchísimo, pero muchísimo. Voy a por lo menos con un par de ellos más, porque digo que es que si no, esto se alarga muchísimo. Y como yo digo, Javier Sánchez, el de Vandal, hoy ha estado hablando ayer o hoy de este juego, que es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Eso es gloria bendita, ¿eh? Esto es una maravilla de juego. Eso es gloria bendita. Las dos torres. Me faltan las dos torres, tengo que ir a por él. Pero este lo encontré por 10 euros en Wallapop, a uno de mi ciudad, en Wallapop. Y juegazo, tío. Y junto a ese le compré otro a un chaval. Pero cuéntanos un poco de qué va. Se pueden jugar los jugadores. Ah, que cuente. Entonces ya, a ver, cuéntale a la gente. A ver, vale, lo vamos a contar. Esto es como una. Vamos a llamarlo como un beat 'em up, podríamos llamarlo. Hack and Slash, que yo creo que nos llega a Hack and Slash. Sí, yo es una mezcla entre ambos. Si hay armas, o sea. Es un sí, ya. Hay armas, Hack and Slash. Pues sí, sería así. Y es un juego, pues bueno, que obviamente transcurre en la tercera película, porque en GameCube salió la. Bueno, en todos los sistemas de la Comunidad del Anillo no hay de este tipo, entonces salieron las dos torres y el Retorno del Rey. Y este, pues bueno, obviamente transcurre en la última peli. Y eso, vamos teniendo a varios personajes, tenemos a Legolas, a Gandalf, a Aragorn, a Gimli, etc. Y es un juego puñetero, porque hay por fases que es bastante puñetero. Hay uno que es en... ¿Dónde era la parte en la que era bastante puto el juego? No me acuerdo ahora. Era por mitad del juego. Minas Tirith, me parece que era Minas Tirith, que se ponía el juego, pero jodidísimo. Como ya digo, es un beat en... bueno, un hack and slash bastante chulo. Muy, muy guapo. Y otro, de la Cube, que me lo dijo el chaval, dice, mira, tengo esto, ¿te interesa? Digo, pues venga, vale. Hostia, Donkey Kong and Jungle Beat. Y lo tenía y dije, oye, no estaba dentro de mis preferencias a la hora de adquirir el juego, pero bueno, ya que lo tenía, que estaba baratito. Pues sí, esto se controla pues con unos bongos que aparecen aquí detrás. Exactamente, venían. ¿Vale? Que venían con unos bongos. Sácalos, claro, sácalos, enséñanos los bongos. Es opcional, claro. ¿No? En el Jungle Beat es opcional, los bongos. Es opcional. Es opcional. El Donkey Kong, el Donkey Kong es lo que venía con esto. Escuchadme, es opcional, es opcional, pero es mejor jugar con los bongos. En Donkey Kong también es opcional. De hecho, yo. O sea, mi hermana y yo solo teníamos unos bongos, los que venían con el juego, y cuando jugábamos a dobles, pues uno jugaba con el bongo y otro con los bongos. Pero que te incluía con el Donkey Konga, me refiero. Sí, había un pack, que venía con el Donkey Konga también, Esto pues ya sabéis, esto es a pegarle, y si pegas una palmada, pues era cuando atacaba. La verdad sí, es que está chulo. Pero el truco es pi, 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 y en vez de dar la palmada, darle así al lado al bombo. Pin, pi, pi, pin, pi, pi, pin, pi, pi, pin. De hecho, si queréis verlo, Kukos hizo un directo de este juego que tiene gameplay subido. Sí, sí, y la verdad es que mola mucho. La verdad es que mola mucho. Y yo creo que por aquí freno por ahora y que ahora vaya enseñando otro, ¿no? Yo creo que sí. Cancorita podría enseñarnos algo. Sí. Venga. Voy a pasar a videojuegos. ¿Cuántas cosas has enseñado tú, Fran? ¿Cuatro? ¿Cinco? Seis juegos enseñados. Por el culo de la Jico. Voy a ir rápido con algún jueguecillo que. Bueno, no hace falta que vayáis rápido, o sea, vosotros. Ya lo sabéis, pero. Ir a vuestra velocidad, o sea. Uf, espérate, que creo que se ha descuadrado el directo un momento, espérate. Vaya. Se ha descuadrado. Espera. Se ha matado el directo. Se ha matado. Un momento, por favor. Un momento, que es que esto es así. No, vale. Directo, no. A ver, creo que ahora está bien. Ahora. Ya está. Ya puedes volver. Cuando me digas, ¿eh? Ya puedes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué dos? Porque estoy seguro de que me va a gustar tanto que me lo voy a querer volver a pasar, pero por no borrar la partida me he comprado el otro. Digo, voy a comprar dos. Para aumentar la colección más todavía. En vez de crear un perfil, porque uno es mío. Uno es mío. Uno es de Kukos, porque lo vi en un Eroski, que estaban como de liquidación y costaba 30 euros costaban. Digo, joder, pues este juego pues no lo veo por menos de 40, el Kirby Star Allies. Digo, y no lo jugaba. Se lo dije a Kukos y le dije, joder, pues lo he visto por este precio. Y dice, pues si lo vuelves a ver, me pillas uno a mí. Y fui con intención de pillárselo solo a él.
Y luego dije, joder, pues ¿por qué no me lo cojo yo? No tengo, tengo ganas. Entiendo que le metieron como un parche, ¿no? Una actualización que le metieron un montón de cosas. 150 le metieron. Madre mía, ese juego es infinito a día de hoy. Pero chicos, os preguntaréis, pero si Cucos lo tenía, ¿no? Lo tiene Yu y se lo regalé. Y otra cosa, Ancora, cuenta la anécdota. Fui un día al Eroski y dije, joder, pues fíjate, no he encontrado esta oferta, pero no lo compré, me fui. Y te pasé una foto, ¿no? O te dije, de ojo, pues he visto esto y tal. Y al día, y me dijo, va, pues si vuelves a ir, me lo pillas. Y al día siguiente, voy a otro Eroski y le digo, oh, pues la oferta pues era la misma. Y no había ninguno. Pero no había ni los típicos carritos de segunda mano de liquidación, no había nada de eso. Y, joder, pues qué pena. Y me fui de una punta a otra, o sea, desde donde vive Ristán hasta donde vivo yo, a donde lo vi el día anterior, y vi que estaba allí. Pero en el carrito, o sea, había un matrimonio, que yo no sé lo que estarían haciendo, estaban cogiéndose todo lo que había en liquidación, todo, o sea, los Skylanders de Wii U, pues, hostias, como 10, se pillaron todos para un carrito. Se pillaron pues en mierdecillas de esas. Digo, pero esta gente, ¿qué está haciendo? Y digo, no me van a dejar ni uno. Porque claro, yo fui con mi novia, fuimos los dos. Y digo, ¿qué están haciendo? Se los han llevado todos. Y luego yo pensé, pues a lo mejor igual de alguna asociación o de alguna ONG. Porque ¿en qué momento van a coger los Skylanders de Wii U, de Xbox y alguno más por ahí? Digo, esto, digo, no me van a dejar. Había 10. El día anterior había 10 Kirby's de Switch en el carrito. Digo, y los tenían dentro del carro. Pero digo, ¿qué hago? Se lo pido a la señora. Le digo, oye, ¿me das dos de estos? Pero bueno, justo quedaban dos. Los estaban cogiendo, ¿eh? Fui rápido, los cogí y me los llevé. Se me quedaron un poco mirando como diciendo, pero para eso, son para Cucos y para mí. ¿Cómo te atreves? Eran los 14, eran para mí. Los 14 eran para mí. Perdón, me he educado. Nada más ir yo y ver que estaban llenando los carros con eso. Digo, pero joder, pues dame uno por lo menos. Nada. Pues y yo eso, Ancora, y yo Ancora me hubiera acercado a Ancora y le hubiera dicho, te llevas 14, dame dos. Hija mía, no creo que tengas 14 chiquillos y le vayas a regalar todos el mismo juego. Déjame dos a mí. Luego dicen que especulamos los jóvenes. Estos juegos para especular yo creo que no son. Digo, pues, y además tampoco eran un matrimonio más o menos mayor. Digo, pues, no creo que sean... Que luego van a Wallapop ahí a vender, no sé. No sé, nunca, pero bueno, nunca digan nunca. Nunca digan, esta agua no beberé y este cura no es mi padre. Pues eso, pues los dos Kirby Star Allies, he jugado un poquito y la verdad que me está gustando. Mi novia también lo está jugando un poquito. Y si ya solo merece la pena por ver a mi novia jugar a un videojuego, ya merece la pena por haberlo comprado. O sea que poco a poco, el siguiente paso, Ocarina of Time. Kirby Star Allies, eso. Voy a ir con... Esto también me lo pillé hace poquito. Si lo conocéis también. ¡Hombre! Nos suena algo. Os suena de algo, ¿no? Y pues eso, pues pasas por un game, lo ves y dices... Y tú, bueno, no lo he jugado, no lo he probado. Digo, pues por tenerlo, ¿no? Y no sé, pues a ver si es tan malo como dicen. Pues, no, solo se puede saber yo mal. Bastante bueno. Y eso. ¿Qué más? Esto, bueno, esto también. Lo he enseñado otra vez. Aquí todo calidad. ¿Cuánto te costó ese? Este me costó 9, 10, puede ser. 10 euros por ahí me costó. ¿Cuánto valdrá dentro de unos años? ¿Cuánto vale ahora? Casi. Porque bueno, a un juego de Wii U te puedes encontrar por ahí a buen precio todavía, ¿eh? Tengo otro, me he comprado hoy otro. Y nada, eso y este. Joder. Cuánta calidad junta, ¿no? Sí. Hombre, pues no lo sé. A mí este verano pasado, el Paper Mario Color Splash. También 10 euros de Amazon Alemania. Eso sí, viene con el numerito y la esquina. Da igual, Fernando. Grande, pero bueno, me da igual. 10 euritos y dije, para la saca. Sí. Y nada, pues paro ya. Bueno, otro amiibo y ya freno también. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué cosa más bonita, eh! ¡Qué alfa, amigo! ¿No la tiene? Cucos no la tiene. ¿Y no hay en Albacete? No lo sé, es que no me he puesto a buscarla. Son cosas, es que ya digo, son cosas que pasa un game o vas a una tienda de estas y dices, joder, pues lo ves ahí y dices, a lo mejor no me vuelvo a encontrar otro nunca. Te lo llevas para casa y dices, pues ya está. Así que eso es. Un poco más. Bueno, tengo más cosas, ¿eh? Hay alguna cosita por aquí que igual flipáis, pero bueno, sin más. Vale. Para tercera ronda, ¿no? Geo nos ha enviado alguna cosa más.
Y yo creo que los amantes de Resident Evil, sacaros ahí un rollo de pañuelos porque os va a gustar. Ario Kozuki dice: yo me he comprado mando pro, mando de AC, Tetris, Puyo Puyo y el Fitness Boxing. El Fitness Boxing está muy bien para hacer ejercicio. Además, que gané en un concurso el código de descarga de Crash 4. Vamos, has triunfado, juegazos. Juegazos. Qué grande, por Dios. Muy grande. Pues señor Sotanero Pro, cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué te cuento yo? Cuéntame todo lo que tú quieras. Pues mira, hijo mío, resulta que hoy... resulta que hoy el bacon está un poco tostado y a mí me gusta más ahumado, ¿no? Dime un número del 1 al 3, venga. El 2. El 4. Pues figura. Bueno, pues es otra... No, no doy pista, no voy directamente, porque si no estamos aquí hasta pasado mañana. Amaterasu. Ya sé que antes he dicho que yo no me compro chibis que no parezcan lo que son, porque, bueno, pues Amaterasu no parece Amaterasu, pero hay un pequeño matiz, y es que no parece Amaterasu, pero sí que parece Chibiterasu. De hecho, es igual que Chibiterasu. El de DS, ¿no? Sí. Descendiente de Amaterasu. Y bueno, pues es, al fin y al cabo es la calidad de Wood Smile Company. Viene con bastantes accesorios. Bueno, viene con el espejo, viene con un par de accesorios y tal. Y la verdad que, bueno, su mayonesa. Está chulo. O sea, yo lo hubiese preferido una Figma un millón de veces, pero también te digo, con lo poco que sale de Okami, poco a poco lo que vaya saliendo, pues intento que vaya cayendo si es posible. De hecho, Good Smile acaba de anunciar una pop-up, que es otra línea de figuras que tienen ellos, en este caso de estatuas, de figuras fijas, sin articulación. Y la verdad es que pinta bien y es barata, son 30 y algo euros. O sea, que igual ahí engañas a Habibi y Fran y cae. ¿Te puedo decir algo, Dan? Debes. Entra en Fit for Figures y mira qué figuras ha ido Cami, ¿las has visto? Ya la he visto, pero no. Pero no, ya en su día me dolió muchísimo cuando salió la de Shira Nui, que es un figurote así, tío. O sea, un figurote así gigante con luces, que además Shira Nui es que es preciosa. Pero claro, ¿sabes? Págalo tú. Págalo tú. Págalo tú. Págalo tú. Págalo. Dime un número del 1 al 3, va. Otro. El 1. ¿El 1? Claro. ¡Tachán! ¡Oh! Joder, qué guapo. Sí. ¿Lo has puesto ya? ¿Lo has escuchado ya o no? Sí, ya me lo escuché por el día que llegó a casa. Ori and the Will of the Wisp en, bueno, en vinilo. Me parece que son dos discos por las dos caras, cuatro caras. Y bueno, pues una banda sonora increíble. Bueno, aquí vienen todas las pistas que trae. Y pero todo. Tampoco es para tanto, ¿no? Para que traiga un vinilo, ¿verdad? La banda sonora una... ¡Es mierdecilla! No está bien. No está mal. No está mal la banda sonora, ¿no? Cago en la leche. Nada, yo esta me la encontré en Impact Game. O sea, me engañó mi hermano, me dijo, vamos a Impact Game. Le dije, venga, vamos a Impact Game. Y yo iba allí con la idea de encontrar algún videojuego o algo. En Impact Game lo que tienen es que distribuyen, tienen los juegos en games, en físico. Es más, bueno, sobre todo, tienen de todo, ¿eh? Tienen figuras, tienen mangas, tienen videojuegos y tal. Yo no sabía que tenían vinilos, de hecho no tenía ni idea. Y cuando estaba ahí mirando el carrito de los juegos, me fijé que había un montón de vinilos y había un porrón, de hecho me pillé tres. Fue lo único que me pillé en la tienda, al final no compré ningún videojuego. Y bueno, pues este estaba también el de Ori and the Blind Forest, pero bueno, como tienen bastantes temas comunes, aunque este tiene remezclas, en mi opinión es superior, pues me fui a por este. Y dime otro número, Cucos, del 1 al 3. Hola, chachoncillo, el 2. Hijo de puta, no llego. Pete Sombrero. Pete Sombrero. Se está viendo Pete. Pixel art. No. Pete Sombrero. Pito Sombrío. Pito Sombrío. Es Pito Sombrío. Buah, iba a hacer muy... te banean el canal. ¿Pero por qué me van a banear el canal? Nada. Por el lenguaje. Qué bueno. Estas figuras salieron hace mogollón de años. las dos figmas de... Bueno, alerta spoiler. Ya os la enseño junta y ya está. La de Pete y Pito Sombrío, ¿no? Claro. Salieron hace un mogollón de años estas figmas. De hecho, me parece que fueron las segundas o terceras, las terceras figmas que salieron de Nintendo. Que salió la de Samus, salió la de Link de Skyward Sword y luego salieron estas. Y claro, pues en su día las podías comprar, pero se agotaron relativamente rápido y eran dos figuras súper imposibles. Y hace bastantes meses, hace unos 6 meses o así, hicieron un relanzamiento, un restock de la figura.
Y claro, pues no perdí la oportunidad. Estaba dudando si pillarme las dos. Y dije, pues mira, esto es un problema para mi yo del futuro, que los pague mi yo del futuro. Y me reservé las dos. Y bueno, pues mi yo del futuro de hace un par de meses, que ahora es mi yo del pasado. Tenemos un lío entre nosotros, pero nosotros nos entendemos. Me estoy cagando todavía en sus muertos. Pues aquí están. Nada, la verdad es que están muy chulas. Están muy guays. A mí es que las Figmas, ya lo sabéis, me molan mucho. De hecho, son dos figuras que yo en su momento, estamos hablando de hace años, vosotros no existíais todavía. No existíais en mi vida, y esas son figuras que estuve buscando durante bastante tiempo, que era, pues eso, de 100 euros para arriba la unidad. O sea, 100 euros para arriba era barato. Muchas gracias. Estaban por 200, 300. Muchas gracias. Una mayonesa. ¿Ya estaban? ¿No nos vas a enseñar nada más? Yo lo que tú me digas, si quieres pasar, a mí todavía me quedan bastantes cosas. Vale, pero vale. Pasamos. Bueno, yo he vuelto aquí y os voy a enseñar la máscara de Mayora de Fear for Freeways, que además tiene luz y que es una maravilla. Es una maravilla, ¿vale? Mola un montón. Ahí arriba está también la que me hizo Oken. Pero esta, además, le puedes poner pilas y se ilumina. Pero también tiene, pues, para enchufarla por USB, ¿no? Tú la enchufas por USB y la máscara se ilumina. Pero, Cucos, ¿qué me estás con Tainer? Ah, no, este tiene el conector diferente. Pues nada, me pensaba que tenía este conector. Voy a tener aquí un USB. Aparte de eso, me he pillado. Bueno, esto ya los enseñé, ¿no? Este me lo envió Coach Media, el único juego de Switch en físico que me ha enviado, el Atelier Riza 2. Que este es otro juego de estos que lo van a buscar, ¿vale? Que es un JRPG de waifus. Que la. Los pechotes tienen unas físicas increíbles. Recomendado. De hecho, son como los pechotes de la. Ay, ahora se me ha ido el nombre de esta mujer. Tax, la de la. No, es una actriz famosa. Que nada, da igual. No me hace una coña, pero se me ha olvidado el nombre. El IS Origins, que está en español. Y es un juego que vale muy caro en el futuro. Está muy bien, es una acción RPG que está muy bien. Legacy of Kain de Fiance, que es una pedazo de saga brutal, que os recomiendo a todos que juguéis. En Steam, cuando hacen las ofertas, yo la llegué a comprar por 2 euros, Frank. La saga entera, y es brutal la saga Legacy of Kain. A mí de las que más me han gustado, A nivel de narrativa es espectacular. Y la historia, cómo abre, cómo cierra. Cada juego de la saga es diferente, aunque tiene... Por así decirlo, es que como esta saga se divide en dos juegos, porque son dos personajes importantes, los juegos donde se juega Kain, que son los Blood Omen, son más diferentes. De hecho, el primer Blood Omen es como un Zelda, el segundo Blood Omen, el Blood Omen 2, cambia algunas cosas, y el Soul River, que es el que más conoce la gente, que es el juego de Raziel, es totalmente diferente, ¿no? Pero... cierran un arco narrativo muy importante, ¿no? Y en este es donde termina todo, es una saga que empieza y termina, y se manejan a los dos personajes y tal. Está súper brutal. Brutal. Cool Man. Cool Man, Little Nightmare 2, que para nada lo conocéis, es la edición coleccionista. Wow. ¿Vale? Es que juega RAL, brutal. ¿Eh? Es absolutamente brutal, ¿vale? Se la regalé a Yugi, yo la saco aquí, pero se la regalé a Yugi. Es espectacular ese juego. Ese juego es espectacular. Es que es pura calidad. Es pura calidad. Y bueno, pues os voy a enseñar los amigos de Mario y Peach Felina, que imagino que los tenéis, muchos de vosotros, ¿o no? Yo no. ¿No los tienes, Ancora? No, no los tengo. Pues yo que estoy ahí de si sí o si no. Limpiando las figuras. Fijaos. Qué preciosidad de amigos. Además, tiene te ha quedado loco, Ancora. ¿Se ha quedado loco por qué? No, no, lo del pincel. Eso, sí. Es que lo del pincel a mí también me ha dejado loco. Pero ¿cómo se nota que no tenéis como 200 o 300 figuras? Os voy a enseñar una de. Puto poser. Os voy a enseñar una de mis amigos favoritas, que tuve que luchar para conseguirla, porque los de Game son subnormales. Banjo y Kazooie. Y tengo aquí. Bueno, imagino que todos la habéis hecho, ¿no? La Tontaku. Tontaku. Yo es que no la tengo, tío.
No la tienes. ¿Qué va? Pues la... esas cosas que siempre la veo y digo, me la voy a comprar. Y luego al final cuando la tengo en la mano es como... bueno, otro día. Pusieron dos... que ahora que tienes del mismo formato, del mismo tamaño, la Amiibo. Pusieron dos por uno en el game y me compré esta y la de Conker. Y ahí está. En oferta de 2x1 sí que merece la pena, yo creo. Claro, yo me la compré en 2x1, esta y la de Conker. Claro, te daba 5 pavos. Claro. Y la de Johanna no me la compré. Pues no me gustó. Johanna. Por cierto, ¿conoces House of Lords, Sancora? Creo que ya te lo he preguntado. Y te enseñé. House of Lords, me suena. Es que hay una canción que se llama Johanna que es brutal, ¿no? Porque es de la misma discográfica de Frontier Records, es. Ah, vale. De Hellbine. Y me gusta mucho el grupo. Y hay una canción que se llama Johanna y me acuerdo. 30 de julio, el disco nuevo de Axel Rudi Pell, 30 de julio. Toma ya. Ha dicho el nombre, pero no recuerdo. Ya tienen cogida la. Ahora que nos da cucos. Han cogido ya. Tienen ya grabadas las guitarras. Falta que Johnny les haga la voz. Buah, ya está. Ya está. Magia. Y... no me acuerdo el nombre. Nombre friki estándar para disco de Axel y ya está. No sé qué, dos. Es un disco de covers o de versiones de otras canciones. Me vale. Tengo aquí otro juego que es de Fransaga. Que solo. Diamonds hay... Unlock. A ver si lo adivináis. Tengo aquí un juego que es para Fransaga. ¿Vale? Yo no sé cuál es. Es un juego. Yo sé cuál que es. Solo tiene dos ediciones ahora mismo en todo el mundo. Es un juego que está inspirado en un plataforma súper famoso, ¿vale? A ver si lo adivina el chat. Pista. He sacado el Amiibo hace unos segundos. Es un hack room de ese juego y es un meme que se puede hacer popular. Venga, ¿cuál es? ¿Lo sabéis o no? Yo lo sé. Profe, yo... Dilo si lo sabes. Es el banjo, el cazo. ¿Cómo era Cuco? O sea, es que ya no me acuerdo cómo se llama. Tienes que decir el nombre. No me acuerdo, tío. Chavales, atención. Ojo. Es el Cucos François. Es el Cucos François. Cucos Francui, ¿no? ¿Pone? ¿O qué pone? Cucos Francui. Francui. Cucos Francui. Francui. François. Yo acá, Fran. Solo existen. Dos en el mundo. Solo existen dos cajas. La tuya y la mía. La tuya y la mía. Y ahí se queda. Y bueno, os enseño lo que ha pasado Geo, ¿vale? Porque yo creo que lo queréis ver. Yo no sé este hombre de verdad cómo lo hace para ciertas ediciones coleccionistas. No sé cómo lo hace Geo. Yo también flipo con Geo. Ya pero no te lo agradezco muchísimo. No entiendo, o sea, es como me dice, oye, has conseguido reservar la esta de Amazon. He reservado una, pero me la han cancelado. Y dice, pues yo consigo seis. Y es como, vete a la mierda, Geo. Es increíble. Es que es increíble, porque encima está ahí pendiente de esto siempre, pero para. O sea, no es para especular, es para ayudar a la gente. O sea, es increíble. Para quitárselo a los especuladores. Un superhéroe, un superhéroe sin capa. Lo hemos dicho la verdad. ¡Plus! Sí, Vanator, sí, es de Jaime. Sí, es de Jaime, déjame. ¡Plus! ¡Hostias! Una preciosidad de edición, chaval. Me cago en la leche. ¡Plus, Fran! ¡Estás! Creo que pídesela porque no creo que pueda abrirla, Fran. No creo que Geo pueda abrir esa edición porque necesita la llave. Y tú y yo tenemos la llave. Que nos la envíe ya. Imagínate. Ya, si quieres te lo. Tú mándamelo que ya la abro yo. Ahora enseñaréis las llaves. Espectacular, ¿Qué son eso? ¿Qué es eso, Bajo? ¿Qué? El code Verónica y 4 en físico. Biohazard, eso es del Madrid, ¿no? El tío Biohazard, ese. Biohazard, sí, es verdad. Biohazard. Eso no se lo digas a Shinji Mikami, que te cruje. Dile a Shinji Mikami, ¿cómo que Biohazard? Es Resident Evil. Y se te sueltan. No, pero no, Resident Evil, no. Es Resident Evil. Resident Evil. El Resident. Qué poco Resident le gusta, que le llamen así. Sí, la verdad es que sí, es normal que le gusta. Que poco pero le es que tú imagínate que tienes un hijo y lo llamas Pedro y por ahí lo llaman, pues yo qué sé, Eustaquio. Pues dices, pues no se llama Eustaquio, se llama Pedro. Ya, pero es que los escandinavos no saben pronunciar Pedro. Es pues que ya está registrado el nombre de Pedro. Eustaquio ya no llama a nadie a sus hijos. Dicen por aquí...
¿Hacer una colección de 360 es costosa? No, de hecho es bastante barata. Acá en Colombia es más barato ir por una 360 Arcade que por una Slim. O Slim me la recomiendan. Yo tengo en cuenta... No, no, no. La Arcade no te la recomiendo. Además venía sin disco duro, venía sin nada. No te la recomiendo. Y es que comprar a día de hoy una Xbox 360 Arcade es, no sé, o sea, sabes que se te va a romper. Exactamente, aquí en España venden la última versión. ¿Cuánto te costó a ti, Dan? Muy barata, ¿no? Pues creo que fueron 40 y pico, se quedó en 50. Creo que fue en Cash Converter donde la compré. O sea, fue en eBay, pero de Cash Converter. Pero sí, algo así. Pero estuve tiempo buscándola para encontrarla por ese precio, porque más o menos pedían 70, 60 y pico o tal. Y dependiendo de qué estado, ¿no? Porque también te digo que no, la gente no cuida mucho las cosas. Efectivamente. Airi Kozuki. Me quería comprar el Little Nightmares 2 que en Fnac estaba a 15. Hice la compra y al día siguiente me dicen que era un error y que valía más de 35. F. Es sostenido. F. Eso es un sostenido total. Es sostenido. Un fail. Denúnciales. De todas formas, ten un poquito de paciencia. Si no te corre mucha prisa, ese juego lo vas a encontrar más barato. Sí. Ahora mismo. Sí, sí. Y es un puñetero. Bueno, eso y que seguramente 15 euros en DLCs y hagan una versión. Eso es lo malo. Eso es lo verdad. Es verdad. Little Nightmare 1 salió en formato físico. Y la... A ti te vino de puta madre porque tú te compraste la versión con todo. Sí, 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 sí. Me refiero de dejarlo esperar mucho tiempo porque Little Nightmare... Yo me compré el 1 de lanzamiento para la Switch. En cuanto salió, lo compré. Claro, pero es que la versión de Switch fue la versión que luego salió con todo... Con el, o sea, DLC. Fue la de Split Edition esta. Sí, ¿sabes? Viene con todo el contenido. Pero luego después, más tarde, cosas que hace Bandai Namco es que cuando se acaba el stock, cuando hacen restock, vuelven a hacer los dos juegos, pero la caja con código. No trae lo que es el disco o la tarjeta. Entonces, ya te digo yo que si te lo estás pensando, no te lo piensas demasiado, no va a ser que se agote y que vayan a hacer un restock con solo código. Es más, la edición coleccionista merece muchísimo la pena, la de Little Nightmares 2. Muchísimo, pues sí, muchísimo. Que eran 50 euros, creo, ¿no? Que costó. Sí, por ahí. Y, va, la, y la del primero, no sé cuánto valía, pero también valía muy poco. El primero valía 30 y pico. 30 y algo, que yo la tengo. Traía banda sonora, traía un pequeño librito, traía la figura de Six, el juego. Su mayonesa. Su mayonesa, su tomate, su pan tostado, ¿eh? Y era espectacular. Chicos, final fight, final ronda. Ronda final, abrimos con Frasaga. ¿Ronda final? ¿Qué dices? No, no, una cuarta ronda tiene que haber. Venga, pues una cuarta ronda. Una cuarta voy a acaparar ronda. Mucho. Una cuarta ronda, ronda. Vale, vale. Venga, va, vamos. Penúltima ronda, penúltima ronda. Venga. Penúltima ronda. Vamos de nuevo con muñecos, que en este caso, bueno, no, no es ninguna sorpresa, como ha enseñado Kukos. Muñeca. Yo sí lo sabo. Hasta aquí Kukos y Fran Saga, pero estos tienen una cabeza distinta, no sé, me vino así. Está este por aquí. Tenemos al entrenador Pokémon de mayor. Los abdominales que tiene, chaval, la figura. No, 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 no. Mira ese brazo, tío. A mí me dan ganas de lamerle los abdominales, te lo juro. Mira esos abdominales. Ahí dan ganas de lavar la ropa, tío. Se puede rayar queso, se puede rayar queso. Esto es impresionante. Por favor, por favor. Alguien, perdona que te corte, Fran. ¿Alguien puede hacer una encuesta en el chat? ¿Alguien puede hacer la de me pido Goico o no? A ver qué sale. Pero Goico ahora cierra, muchacho. Por eso. Tú puedes seguir. Joder, pues ya puedes correr. Y obviamente el tercero, aquí al profe, al maestro este del emblema de fuego. Este último caso. Que por cierto, esta tarde ha habido una oferta en Amazon. ¿Estás haciendo la tuya ahora? Sí. Sí, sí, vale. Han puesto el Fire Emblem Treehouse. El Treehouse a 30 pavos. Sí, a 30. Y ha volado. 5 minutos. He ido yo a echarle mano y nada, no me ha dado. ¿Pero es que tú no lo tienes, el Fire Emblem? No. Lo tuve. ¿Te acuerdas que se lo compró a un amigo, lo tuvo durante un tiempo y empezó a jugarlo? Sí. Y dijo, me está gustando, tal. Ahí, Francia. Kukos, yo me puedo echar la mano a la cabeza por otras cosas que tú no tienes. ¡Échatelas! No pasa nada. A ver, ¿por qué no tengo yo? ¿Qué no tengo yo? La edición del Resident Evil 3, ¿no, Fran? Ya sabes lo que me pasó. Yo no tuve un geo que me la consiguiera. Es que la gente no lo sabe, pero es que ayer estuvo Kukos todo el día en la llamada. Todo el rato, Fran, véndeme tu edición del Resident. Fran, véndeme tu edición del Resident. Espera, y así todo el día. Adiós.
¿Dónde va? No sé. Bueno, ah, pues vale, vale, vale. No me ha dejado porque ya hay una respuesta ahí. En lo que viene, pues bueno, sigo enseñando, que este ya lo hemos visto otro. Super Mario 3D World más Bowser Fury, que ya no voy a decir mucho más del juego, que ya lo habéis dicho vosotros. Juega raro el Bowser Fury, ¿eh? Puñetero juega raro el Bowser Fury. Te lo he pegado. Y este también es, sí, sí, eso ya se ha pegado. El Monster Hunter Arroz, que también lo tengo yo aquí. Qué grande. Y no sé si enseñar... Venga, va, voy a enseñar otra... Venga, va, otro juego. No sé si enseñar juego... Venga, vale, sí, voy a enseñar juego. Este, antes de que saliera el... ¡Hola, Franzaga! ¿Cómo estás? Ha ido, soy ha ido, yo, a... el baúl de Resident Evil 2. Mira, ¡tú me quieres, no Fran! Bajo. ¡Tú me quieres! ¡Tú me quieres! Mira, el otro día. Didi. Cuando se puso, dice, me voy a dormir, no sé qué, y a los dos minutos viene y dice: ¡Hola, Fran! Soy el espíritu de la gominola. ¡Véndeme tu edición! Mira, no te enseño tu edición. Me cago en... Mira, Kukos. Gigante eso, ¿verdad? Esto, no te voy a ancora, es la una caja. Locura. No te voy a enseñar la caja, te voy a enseñar algo que te vas a joder más todavía. Mira que llegue esa. Mira. Pues esta tiene la banda sonora, las llaves, el plano del museo, tiene el DLC del Sawalker, tiene la figura de guión. Las llaves, Fran, las llaves. Además, ¿sabes lo que no tiene ese original by Capcom? No tiene a Jill, ya lo sé, no pasa nada. Exacto. Nadie es perfecto. Bueno, la dejo por aquí, voy a enseñar otro juego. Que bueno, este fue en plan esperando Pikmin 3, me dieron ganas, lo vi en Zex súper barato. ¡Hey! ¡Pikmin! Y aquí, nada, me costó. El Pikmin de Albacete, ¿no? El Pikmin de Albacete. Súper barato. Por Zex. Es que en Zex hay ciertos juegos que te lo puedes encontrar. Esto tampoco lo tienes tú, Fran. Euros por ahí. No, ya, pero bueno. Ni el otro tampoco. Pero bueno, este, el. ¡Hey! ¡Pikmin! Y ya está. Y voy a enseñar uno más para dejar otra cosa al final de la ronda. Y lo mismo. ¿Hagan al Goico? No está aquí la figura, que si queréis puedo coger One More Time la figura. No, eso ni se pregunta. Vale. Ya me lo sabéis de técnico One More Time. Vale, la figurita de Little Nightmare 2, que está bastante chula. Y esto es una de las ediciones limitadas o ediciones coleccionistas más bonitas que han hecho nunca. ¿Qué? Mirad qué cosa más cuca. Qué cosa más cuca. La de Bayonetta está así como pequeñita, ¿no? Una edición banda así. Sonora, figura, juego, libro de arte. En todo esto que dices tú, pero ¿cómo es posible, macho? La ¿cómo mayonesa. Es posible? Con su mayonesa. Y voy a dejar para la última ronda el resto. Voy a dejarlo para la última, venga. Ahora ya, el siguiente. Yo voy rápido porque tampoco me quedan muchas cosas, pero voy rapidito con. Mira, lo que me he comprado hoy en el game, que por cierto, te acaba de hablar de Resident Evil. He estado a esto. Vale, perdón. Es que no, haz algo, Goico. Ah, son ya 11:30. Te dejo dando la ancora, que voy a decirle a Yui que se me hace un sándwich que me estoy poniendo a... Pero es que el tío, He estado a esto de pillar Resident Evil 7, de segunda mano en el este de Zex. A ver, espera, repite. ¿Por qué no? La razón. Costaba lo mismo que otra cosa que me he comprado. Y he dicho, joder, pues el 7, tengo ganas de jugarlo. Bueno, que la gente lo sepa. O sea, no he tocado un Resident Evil en mi vida. Entonces, bueno. Vamos a colgarlo ya. Pero espera, a ver si lo puedo sacar yo de la llamada. Con derecho, expulsar. Y denunciar también. Y bloquear. Por la tontería de querer empezar por que os estoy escuchando, que los cascos llegan hasta el váter, que no me vais a expulsar. Estamos acostumbrados a tecnología. Nada, dale, ancora. Y eso, digo, por la cosa de querer empezar por el primero y luego pues seguir jugando a que sea los remakes y a los rollos. Básicamente por eso. Entonces he dicho, bueno, pues me espero, pues es un juego que tampoco creo que vaya a hacer falta de stock en ningún momento, los Resident Evil. Y estoy buscando a ver si encuentro el Origin, ¿no? Creo que es el 0 y el 1, puede ser. Sí, para Play 4. Y a ver si lo pillo y empiezo la saga, pero la empiezo por el principio. Y me he comprado refritos. Me he comprado refritos. Uno de ellos, este de aquí, para Wii U.
que este está para Switch también, pero bueno, pues por temas de precio y de, pues lo voy a jugar en casa igualmente, y bueno, pues este es el que viene con el de Luigi, y nada, pues otro juego también para jugar un poco en pareja, y este no lo he jugado. A mí el de DS me gustó bastante, y el de DS me encanta. A ver este cómo funciona. Vale, ya entiendo por qué te querían echar de la llamada al Cora. Sí. Me he comprado esto y luego me he comprado este también. Que dices, bueno, pues, ¿a santo de qué? Yo los tengo pues todos. Yo los tengo todos en Play 4. Todos. Sí. Yo es que los tengo en Play 3. Y dije, joder, pues si lo quiero jugar algún día en la Play 5 o en la Play 4, ya. Que los tengo aquí todos recogiditos. Y guay. Y luego tengo el 3 también por separado, evidentemente. Vale, y luego me van a hacer una putadilla con esto. Porque según lo compré, luego me he acordado. Fijo que Square Enix va a sacar, o vete a saber, una actualización gratuita para la Play 5, que sería lo guapo, o me saca una edición exclusiva para la Play 5 con 4K, 60 frames, todo el rollo, como me hicieron con el Jasmine, que esta vez me lo compré, estaba hablando con vosotros y salió esto, digo, ah, pues me lo voy a pillar, que todavía no lo he probado, estoy esperando a tener Play 5. ¡Boh! Y, ya verás. Pero nada, lo voy a jugar en nada. Y nada, pues eso. Me han hecho la putada. Pero bueno, digo, el Story So Far de Kingdom Hearts, a mí me gusta mucho Kingdom Hearts, es una de mis sagas de la infancia. Y aquí te lo recogen todo y para adelante. Y yo que sé, alguna cosita más. Pues ya que lo habéis enseñado todos, pues yo también. Claro, es que hay que enseñarlo, Ancora, por favor. Hay que enseñarlo, pues esto. El pájaro y el oso este de Madrid. Y nada, eso. El Atleti. Falta el madroño. El oso del madroño, eso. Y nada, el resto ya hago una super maratón al final, ya la última ronda, cuando acabéis vosotros y acabamos. Oh, yo acabo de ver uno para esa última ronda que puede ser muy espectacular, Angora. Señor Daniel Forcasen, digo, Puerta al Sótano. No sé por qué, tío, se te ve pixelado, se te ven 8 bits. Ya, ¿qué hago? Quítale, pongo la cámara otra vez. Ponla a ver, quítale, ponla a ver. Inténtalo, a ver. Acaba de salir la foto de Vitas aquí. Se te sigue viendo igual, así que sigue. Eso es Discord, yo, eso es Discord. En caso es que Discord. Yo me veo bien, ¿sabes? Yo qué sé. Ya, pero bueno, es Discord. Es lo importante. Es uno mismo, es lo importante. Esto es como cuando va borracho, Dan. Tú te ves bien, pero la gente no te ve igual. Yo voy de puta madre. Dime, ¿uno o dos? Revisando el pespunte, dos. Dos, espera un momento. Venga, va. Pues. Aquí. Que tú también lo tienes por ahí, Cuco. O sea, supongo sí, que se lo he dejado a mi amigo Dani, pero sí. Lo tengo. Este juego que le ha caído toda la mierda. Y más, pero con razón, mucha de ella. Bueno, pues Balan Wonderworld. Pues el nuevo título de Yuji Naka. Quizá las expectativas estaban donde no debían estar. Pero bueno, es un juego de plataformas que pues es como si tuviese 20 años. Es como si juegas ahora a día de hoy pues un juego de Play 1 o de Nintendo 64 con gráficos un poco más actualizados. Un poco, tampoco mucho. Claro, el matiz está bien. Nintendo 64 dopado. Yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo jugar al Mario 64 y me gusta más que ese. Yo recuerdo jugar al Croc y me gusta más que ese. Claro, pero más que ahora, la cosa es cómo habríamos reaccionado si este juego hubiese salido hace 20 años y lo hubiésemos jugado en una Play 1 o en una 64. Sí. Igual habríamos dicho, hostia, esto moda. Pero hubiéramos, dicho, pero hubiéramos dicho una cosa, Dan, perdona que te corto, hubiéramos dicho, ¿por qué bailan al matarte a un boss? ¿Por qué? Ya, tío, ya no entiendo, o sea, es como que el juego va de ayudar a personas que están como sí, poseídas, ¿vale? Por el malo, que es nice. El malo es nice. No es nice, ¿vale? Pero se parece un montón. Se parece muchísimo. Y bueno, pues simplemente te pasas los niveles y cuando te pasas los niveles y matas al jefe de nivel, pues, pues a la persona que has salvado de repente se monta en un escenario contigo, con el protagonista, y se ponen a bailar muy, muy cringe todo. Y es como, bueno, ¿y esto por qué? No sé, es que esa ilógica de los años 90, que pasaban cosas porque sí, pero no te lo planteabas porque eras un niño, estabas jugando un videojuego, no te lo planteabas, pero claro, ahora lo juegas con casi 30 tacos y dices tú, ay, ¿y esto por qué? ¿Por qué bailas, no? ¿Por qué haces esto? Bueno, pero bueno, lo que sí me gusta bailar, ¿sabes? No está tan mal, yo sé. Yo veo que tiene cosas interesantes, pero bueno, tiene muchísimas carencias. ¿Uno o dos? Uno. Coleccionar Wii U
Próximamente va a ser jodido, Celdero. Hostia, el vinilo. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve. Vinilo de The Last of Us, parte 2. Esto, culpa de Adri. Nada, está todavía, ¿eh? Por si a alguien le interesa. Bueno, si digo la tienda, luego me vais a culpar. Si por lo que sea tenéis un problema con el envío, no digas, me vais a culpar. No la digas. No digo nada. No digo nada, ya está, tomar por culo. Pues nada, The Last of Us 2, que a pesar de todo el hate que recibió, me parece una puta obra maestra. Y a pesar de todo eso, también me parece que es un juego que tiene una banda sonora, Gustavo Santaolalla, magistral. Y nada, pues estaba de ofertaca. No diré dónde, porque luego me castigan. Y nada, pues obviamente fui a por ella. Son, creo que, 2 vinilos, 4 caras en total, si no me equivoco. Muchas gracias, Iuil. Efectivamente, 2 vinilos, 2 caras, 4, o sea, 4 caras en total. Y nada, pues muy bien, la verdad. Y venga, me dejo una cosa más y me dejo el resto para la ronda final. Dime un 1 o 2. 2. 2. Pues nada, ya por enseñarlo rápidamente, pues este juego que no ha enseñado nadie. Nadie. Y que obviamente, como me dijeron en los comentarios, lo probé y lo dejé ahí en la estantería. Que para entonces era digital, ¿sabes? Pero que lo probé y lo dejé en la estantería. Doy fe. De hecho, está precintado, o sea, es imposible que haya jugado. O sea, con eso te digo todo. Madre mía, no, pero porque es fácil. Cogiste el gameplay de Kukos o el mío, no me acuerdo, y ya está. Pues lo robé. Efectivamente, seguramente. Casi 70 horas. Es una locura, lo que nos está haciendo Monster Hunter. Es una locura, Ya. Yeah. Me está poniendo tonto, ¿sabes? Voy a perder la cabeza. Se la está poniendo como el cuello un cantador, Frank. Sobre todo el tatar del Magna Malo otra vez, ¿sabes? Con el Cinogre. Los dos juntitos ahí, dice. Ahora le daremos caña. Pero no te vayas a acostar, Fran. Quédate con nosotros aquí a tope, Chacho, silencio. ¿No enseñas nada más? ¿Te guardas para la ronda final? Me quedan 3 cosas para la final. Final round. Muchísimas gracias a Cuacimiro. Cuacimiro, muchas gracias. Yo voy a enseñar un juego que ya viene Cuacimiro. Ya lo voy a enseñar ahora, Pedrovge. Muy buenas, tío. Os voy a enseñar un juego que no lo tenéis. Muy mal. Os debería echar la bronca. De hecho, el Kukos está aquí para decir las cosas buenas sobre vosotros y las cosas malas. Y una de las cosas malas, chicos, una de las cosas malas que no habéis hecho y que está muy mal y que yo como fan vuestro me siento decepcionado, es que no tenéis Ghost of a Tale. Eso es correcto. Además que es un juego que se va a revalorizar. Es un juegarral, como dice el Dan. A mí me gusta un montón. Salió en Steam, ¿no? Luego lo porté a una consola. Y la verdad es que la estética y el juego está muy guapo. ¿Pero eso de qué es? ¿Eso de qué va? Eres un ratón. Como un ratón. En la cárcel. Es una aventura. Tienes que escapar de la cárcel y luego imagino pues, que vas viajando por ahí por el mundo. Yo es que no me escapo de la cárcel. Pero es un juego que está brutal, tío. Está brutalísimo. Yo... Lo tenéis para Switch y para Play 4. En el Game Pass. Tú lo tienes en el Game Pass y no lo has catado. Y no lo has catado. Lo he probado. ¿Y qué tal? Tiene muy buena pinta. A nivel visual, la verdad es que se ve precioso el juego. Es como si fuera un Skyrim de un ratón, por así decirlo. Tiene toques de un montón de cosas, ¿no? La verdad es que el juego, me lo vuelvo a decir otra vez, mola un montón, ¿eh? Mola muchísimo. Y no es caro, ¿eh? Ghost of a Tale. No, Pedro, el que regalaron con el State of... O sea, con el State of Play. Con el Play at Home fue el Moss. Que también es de un ratón. Este es otro. Este lo ha distribuido Tesura Games aquí en España, creo. La versión física. Un momento. Se para el directo. Que viene aquí Yubito-chan. Cuidado, no te tropieces. ¡Yo! Ahora, yo. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? De todo. Cuéntale a la gente, ¿por qué deben jugarlo? Pues porque es un juego muy chulo de un ratoncito que tiene que rescatar a su amor. Y es como una fábula, como un cuento de hadas. Y el arte es muy bonito y no sé, es un juego bastante como un Skyrim, llamativo, ¿no? También a la vista, ¿eh?
es como un Skyrim en el que eres un ratón, tienes que ir escapando. Hombre, pero la dinámica y la mecánica es así como el Skyrim. Puedes coger objetos, puedes mover cosas, puedes ir en sigilo, sí, la vista, los teclados. Al principio empiezas en una celda y tienes que tener cuidado que los guardias no te vean. Tienes que... ¿Te acuerdas? Está muy chulo. Y no sé. Es que solo hay que ver el arte. Tú ves un vídeo del juego y ahí dices, joder, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. ¿No lo conoces, Gozafate? No se lo han jugado ninguno. Ni a Fran Saga un rato nada más. Yo sí, pero no lo he jugado, no lo tengo. Sí. Es que soy pobre, Yugi. Cago en 10. ¿Hablando de juegos indies o qué? No, estamos enseñando las compras. Ah, las compras de presumiendo qué? De billetes, pues de hace tres meses, de hace tal. Ah, ¿de hace tres meses? ¿Qué compramos así hace tres meses también? Little Nightmares 2, que ya lo he enseñado. Ah, bueno, ese, por supuesto. Además, no es muy cortito. Se juega nada en una. Bueno, tarde, un fin de semana te lo acabas. El Super Mario. Sí. El Shadow of the Damned lo jugué antes de que lo quitaran del Game Pass. Se juega. Es una locura. El ¿conocéis el Train? Sí. Además, yo me pasé el 1. Yo me pasé el 1 y es juegazo, ¿eh? Sí, yo tendría que seguir con la saga. Yo he jugado al último. Y bueno, es que a mí el estilo de el estilo visual del Train me encanta ya. El estilo este de cuento siempre me ha gustado, bueno, por eso me gusta Ghost of a Tale, de hecho. Y el 2 lo jugué con mi hermano. Y muy chulo también para multijugador cooperativo, pues está muy bien. Yo era el mago. Sí, venían muchos juegos, ¿no? Sacaron como un collector o algo de eso. Sí. Yo lo jugué, fue el 2, sí, creo que fue el 2 en Wii U. Sí. 4 euros en la ISO. El Train 2. Sí. ¿Qué? Hay ofertas ahora también en la ISO, ahora que están mencionándolo. Y estoy pensando en pillarme el billete, ¿cómo se llama? Billete. Algo así, que era es como si fuera un juego de... Ah, sí, el que es un este de terror. Sí, que parece un... Ah, parece que está brutal. Hecho con el RPG Maker. No sé si está hecho con el RPG Maker. No sé si está hecho con él, pero mola muchísimo. Yo ese juego me lo jugué en las... me lo jugué durante un este de vacaciones, que nos fuimos Van y yo a Lloret del Mar. Y nada, cuando ella se echaba la siesta, yo me vicié muchísimo. Es cortico, pero mola un montón porque... O sea, la primera partida... Es imposible que hagas las cosas bien. Porque, claro, hay un montón. O sea, tienes como unos amigos que se pierden en la mansión. En una mansión donde, bueno, pues van ahí a hacer la coña y desaparecen y tal. Y la idea del juego es sacar el final bueno, que es que todo el rato te están persiguiendo, que no te pillen y conseguir que tus amigos sobrevivan. Pero el caso es que para que tus amigos sobrevivan, claro, hay cosas que no tienes que hacer, pero que de primeras es imposible que sepas que no tienes que hacer eso. O sea, por ejemplo, es que no quiero hacer spoiler, pero por poner un ejemplo, pues hay cierto elemento que el juego te lo pone ahí en plan en una serrería, ¿vale? Pues a lo mejor ese elemento que estás cortando resulta que era una trampa, pero tú, claro, en tu primera partida no lo sabes. Mola muchísimo el juego, está muy guapo. Está muy guapo, a mí me gustó un montón. Pues ahora está a mitad de precio. Y pensé en pillarlo. Lo tenía ahí como en deseado. Que se lo pille. El de los pájaros abogados no lo he probado, pero lo tengo ahí que lo quiero jugar porque me recuerda mucho a Ace Attorney. No sé si lo conoce. Sí, me quiere sonar el juego. Ahora no recuerdo cómo se llama, no sé qué, Aviary era. Que para los nombres soy malísimo. Y tiene el estilo, el visual es como si fuera dibujado en papel de este como de pergamino, me recuerda, ¿sabes? Y no sé, está muy chulo. Son como pájaros antropomorfos. Muy raro. Y vestidos así con chaquetas, vestidos así de traje. Muy raro. Todo bien. Animal Crossing, ¿sabes? Está lleno de animales vestidos con. Sí, pero son pájaros realistas, ¿sabes? Ya, ya. Realistas, entonces es muy raro. Te paso. Déjame paso, Yugi.
Vamos. ¿Eh? Adiós, Yugi. No, hombre, me voy a morir. Que no, hombre, que tengo que dar paso. Zambombo, adiós. Yugi. Es que los demás también tienen que enseñar sus cosas, Yugi. Zambombo. Bueno, pues he enseñado el Ghost of a Tale, ¿vale? Que es que es el primero que he enseñado, ya ha venido Yugi, nos hemos liado. Por supuesto, el mazo de Terry Bogard, el cual puedes rayar, que son sus abdominales. Yo cuando quiero hacer macarrones y no tengo a mano el rayador de queso. Ahí está Yugi, muchas gracias por este fabuloso donación de sándwich de pizza. Madre mía. Ojo, ojo, esto no lo sabe... Efectivamente, ancora ahí, vamos al tema. Esto no lo sabe nadie, esto es un sándwich de pizza, me explico. Jamón serrano, queso, en una cara de sándwich echas tomate Orlando con un poquito de orégano. Plas, plas, a la sandwichera y a chillar con el cerro. Tú dile a un pizzero que le vas a echar a la pizza tomate Orlando, verás la hostia que te da. A mí me gusta tomate Orlando. Me cago en la puta. Bueno, me gusta tomate Orlando. Me gusta, me gusta. Pues, ¿se puede echar, por ejemplo, tomate Apis o es que es patrocinador Orlando? Es que a mí Orlando me gusta más, no estoy diciendo no, que sea patrocinador. A mí me da unas pero vamos, que por lo general. Tío, pero no tomate frío. Además, fijaos en esto, por favor. Queso, el queso es orgásmico, tío. Es jamón. Ah, vale. Yo lo veía primero de. Yo lo veía chiquitico allí y pensaba que era el queso, ¿sabes? ¿Cómo cruje? Exacto. Y si lo haces al horno ya. Me retuerzo. Empieza a dar aquí volteretas como si fuera, yo qué sé. Link esquivando en el Ocarina. No entiendo por qué dicen aquí. Natalien dice ASMR del Cucos. No entiendo en qué momento ha llegado ver a alguien comer que sea ASMR. Para, corta, ¿eh? Eso. Ver a Cucos comer. Eso hace años. Y no nos comemos una rosca. No. Cucos hace un canal de eso y yo creo que mucho mejor. Placa yo creo, de YouTube. Yo creo que sí, yo creo que me iría mejor haciendo un canal de comida. Yo te sigo diciendo que quites tus directos jugando videojuegos, llegas directos cenando. Y charlando mientras cenas y contando lo que cenas. ¿Qué está cenando? Pues no sé, con su mayonesa, ¿sabes? Y ya está. O sea, porque lo de con su mayonesa surge de ahí, de Cucos hablándonos de comida. O sea, efectivamente. Es así. Efectivamente. Bueno, Final Fantasy Tactics Advance, ¿vale? Advance Wars. Total, nada, ¿sabes? Final Fantasy 1 y 2. Oh. Donkey Kong Country, el cartucho pues está sí. La pega de aquella manera, me ha pegado un bocado bastante grande. Mario Kart. Oh. Todos esos no suenan, ¿verdad? Yoshi's Island, esos solo suenan de los dos directos, ¿no? Oh, banana. Banana, Super Mario World. Va, qué juegazo. Donkey Kong Country 2. Sonic Advance. ¿Vas a dejar algo para la cuarta ronda? No, porque esta es mi final ronda. Wario Land 4. Yo ahora me voy a comer el sándwich mientras que vosotros habláis. Está todo pensado, Frank. Vale. War of Mana. Y el último, Hantaro Rainbow Rescue, que lo he visto por 25 precintado. Y me voy a comprar uno. Y el Dan quería otro y le voy a comprar otro. Su. Yo ya he terminado. ¿Vale? Su. Entonces, ¿le toca primero el chat o algo? Te toca, Fran, pero leo el chat que dicen que el Dan haga un vídeo haciendo su tortilla de patata. Ahí ten cuidado, Dan, porque a lo mejor luego la haces y te echan en cara a la gente. No, vosotros. Hablamos de los haters. Vale, vosotros no sois haters, lógicamente. Que a lo mejor la gente le echan en cara que la tortilla sí le ha sentado mal o algo. O mejor. Menudo terrorista. No le has echado cebolla, pero menudo terrorista. No, pero no, mejor todavía. El terrorista es el que no le echa cebolla. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo con él. Todavía habrá quien diga, buah, pues yo he seguido los pasos y tal cual como es y no me ha salido igual, bueno, no sé qué. Menuda estafa. Menuda estafa. A lo mejor va en la mano. Hay veces que me hago un canal de cocina y la gente, bueno, tú, Cucos, que has comido de mi comida y de lo que cocino también, me lo dicen un montón, que me haga el canal de cocina. La gente de Patreon me lo está todo el día diciendo. Adri, que ha comido aquí en casa varias veces, que se ha quedado un par de fines de semana, igual.
tengo que hacerlo, tío. Es que es una cosa que se me da bien. Tú haces el canal de cocina y yo el canal de probando la cocina. ¿Tú cocinas? Claro, yo cocino. Si me editas los vídeos, yo lo hago. Mira, podemos hacerlo. Vamos a negociar con Yubi. Vamos a negociar Fran, con Yubi. Tú y yo lo casteamos. Dan cocina, Cucos come y tú y yo lo casteamos. Ah. Sí. Ya vi. La nutria albaceteña se abalanza sobre el kebab. Podemos hacer lo siguiente. Con esto de la pandemia es más difícil viajar, pero cuando se pueda, pues bueno, una vez al mes viajas a casa de Dan, Dan que vaya haciendo platos a lo largo del mes, lo va guardando y luego ya te los comen. A ver, no tengo congelador. Claro, congelador. He dicho Yugi, apareció, que le han dicho a Dan que se haga un canal de cocina cocinando. Y yo le he dicho que yo me voy a hacer un canal probándolo. Y me dice, Dan, si me editas los vídeos, digo, sé que negociarlo con Yugi. Y el Ancora y el Frank castean. Que se ponen ahí a comentar con que claro. Fuera un partido. Como si fuera un partido. O un documental, en este caso es un documental, no un partido. Usa la técnica de la muñeca inversa para batir los huevos. Nachomar22 dice: ¿cuáles son los ingredientes obligados de la cebolla española? Tres. Dos que son obvios: huevo, patata, si no hay tortilla, y cebolla. A ver, escuchadme, ese canal tiene sentido, ¿vale? Pero ahora deberíais hacer la prueba de yo con el sándwich, aunque sea un minuto. Ancora, Fran, empezar, ¿vale? Enseñamos. Espérate, primero enseñamos el plato. ¿Pero en formato documental o en formato League of Legends? Como vosotros queráis. Ahí está la nutria Cucos abrochándose contra el sándwich. De apareamiento. Vemos la nutria albaceteña cuando se... esos movimientos de cuello, ¿no? Fran, tú que conoces también la fauna de Albacete, estás viendo que yo creo que está en su primera fase de apareamiento. Sí, ahora mismo está saboreando su presa, pero es verdad que ha pasado durante tiempo la nutria Cucos sin poder cazar y alimentarse y en estos momentos está en Maya. Entonces, más que saborear, está movimiento, devorando. ¿Hará el Cucos un movimiento takedown? ¡Hostia! No puede ser, no puede ser. Lo ha hecho. Dios mío, acaba de marcarse un world record. La nutria Cucos devora el sándwich. No deja nada. Los hijos lloran del sándwich viendo a su madre devorada de un bocado. Ojo, pero, ojo, que la nutria Yuguita, que lo ha hecho con todo su amor, Cucos ni lo ha saboreado. Ha hecho como con los huevos. Lo ha fundido. Te has tirado 10 minutos para hacer un sándwich que Cucos ha devorado en 20 segundos. Qué vergüenza, por Dios. Yo creo que no lo ha podido ni disfrutar. En el momento en el que a Cucos le dilatan las pupilas cuando está comiendo, no ve, no oye, no hace absolutamente nada. En ese momento se le abren las papilas gustativas de la lengua de todas partes y ya. Cucos, bájate de ahí. Tú verás dónde va. Y sin cerveza, ¿eh? Es verdad que lo dice. Y sin cerveza. En fin. Después de este momentazo. Después de estar recogiendo las migas, se falta nada. Bueno, iba a decir, de Cucos comiéndose un sándwich, no se lo ha comido, lo ha engullido. ¡Dios, come como un cerdo! No, los cerdos son más picas. Homer engulle como los patos. ¡Hijos de puta! Pues si yo no voy a decir nada, si yo soy peor que tú casi comiendo. Yo no digo nada. Y a la Cucos le falta un buen postre, ¿no? Sí. Pues nada, qué tiempos, ¿eh? Madre mía, cuando yo me aplicaba unas pizzas familiares. Joder. Ya. ¿Qué ha dicho que quería un postre o un monster? Postre. Postre. Ambos. No descartemos el monster. Monstre. Monstre. Un monstre. Yo me comía un trozo de tarta de cheesecake con doble de galleta. Uf. Así en un momento, ¿eh? Lo he tomado ahora mismo. Qué rico. Es una hora buena. Solo sé que acabo de echar una gotita. Bueno, pues, bueno, en lo que viene Cucos o no, yo iba a decir, digo, venga, va, mientras voy enseñando la última ronda, que al final estoy viendo que se ha acumulado un poquito, pero bueno, ahora cuando venga a cambiar la cámara... Venga, Diógenes. A ver, sí, sí. a ver, creo que dice... ¿No le pone salame? ¿Salami? Espera. Nacho Man 22, o sea, ha preguntado antes cuáles son los ingredientes obligados de la tortilla española, que ya se lo he dicho, que son... Estamos mezclando cosas. Eso ya no es una tortilla de patatas. Eso ya es una tortilla de... O sea, yo hago tortillas de otras cosas, pero una tortilla de patata, tortilla española de toda la vida, cebolla, patata y...
y huevo. Y luego ya si le quieres, hay gente que le echa leche, incluso para que crezca, salga más gordita, más esponjosita. Que bueno, todavía lo puedo permitir. Todavía lo puedo permitir. Pero ya cuando estás mezclando más cosas, eso ya no es tortilla de patata. Eso ya es un Frankenstein de la vida, que estará todo lo bueno que quieras, pero no es tortilla de patata. Pues bueno. Pues era un monster, ¿eh? Pues bueno. Que en Argentina los bodegones españoles en la tortilla le ponen salami y chorizo dorado. Mira. Una tortilla con chorizo no es tontería. A ver, tortilla de chorizo, eso está bueno. No es tontería, sí, eso, bueno. No es tontería. Era postre, pero me avisa y con lo del monster. Mira, aquí en casa, por ejemplo, mi madre siempre ha hecho tortillas de cebolla y puerro, ambas cosas, y está de puta madre. Pero claro, es una tortilla de cebolla y puerro, no es una tortilla española. El otro día probé tortilla con morcilla. Tiene que estar buena. Seguramente. Bueno, Frank, que hago veces es de las patatas a lo pobre que hago, que es patata, pimiento y cebolla, básicamente. Pues de esas que sobran, a veces tortilla, y eso está que flipas, ¿sabes? Me imagino. ¿Cómo estás? Mierda. Bueno, Fran, cuando quieras, te pongo tu cam y enseño. Sí, sí, hola. Ya la tienes. Pues, vale. Aquí no va ningún juego, ¿vale? Frikis, que sois unos frikis, dejaos ya de jueguecitos y vamos con cosas importantes. Ya le he enseñado Cucos, ¿vale? Ya le he enseñado Cucos, que es esta jodida maravilla, preciosidad. Pero, como Cucos es así de cutre, ¿vale? Ya vengo yo a hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo bien. Para que se vea cómo es esta maravilla. Voy a apagar la luz. ¿Vale? Voy a apagar la luz. Apenas media hora. Reivindica su posición en las nutrias. Qué guapa, está guapita. Mira, mira qué cosa más bonita. Tiene dos posiciones. Esta sería la posición fija. Y luego tiene esta posición. Pero es que además, esta parte, ¿veis? Cuando estos agujeros que tiene aquí son sensores. Que sí, cada vez que pasa la mano. Tiene dos posiciones. Uno, los juegos así. Y luego otra, que es parpadeo, ¿vale? Y hace... ¿Para que cambie el color? Exacto. No, el color va cambiando progresivamente. Le des o no le des, fíjate, ¿ves? Ahora va cambiando, por ejemplo, otro color y ya está. Pero esto es... Eso es una maravilla. Preciosidad. Deberíais esto... tenerla. Deberíais tener esa mierda. Luego... Caramela. ¿Eh? Va, Fran, tío, o le vendes a Cucos la edición del Resident o me regalas a mí la máscara. Pero una de las dos cosas tendrás que hacerlo. O sea, tienes que conservar y valorar a tus amigos. ¡Hola, Fran! Vamos, soy Mickey, vamos con más cosas. Vamos con la edición del Resident. Por fin he podido hacerme con. Pasa de nosotros. Esta figuraca. Que en su momento no la pude adquirir. Es verdad que empezaron a salir muchas de estas cositas cuando a mí. Me pillé en una época económicamente fatal, o sea, pero fatal. Y me dolió mucho dejarme todas estas cosas, pero bueno, aprovechando que están haciendo restock, tengo la link de Figma de la versión de X, que es la que trae todas las armas, que trae aquí mandoble, trae la máscara del águila, trae un montón de cosas. Mola un montón. Y luego, por otro lado, tengo aquí a mi personaje favorito de Dragon Ball, que no es otro que putísimo amo Bardock. Pero lo auténtico, el fetén, el de la película, el del último combate. El bueno. Y quería traer esta fe. Sí, sí, el bueno. No, no el que luego después sacaron en la película. Se transforma en Super Saiyan porque patatas. Mierdas. Eso no pasó. El tío murió en el planeta Vegeta luchando contra Freezer con un par de cojones. Eso no pasó, dice. Porque patata. Eso no pasó. Luego, seguimos con muñecos. Seguimos con muñecos. Y sabéis que aparte de Dragon Ball, hay otro anime que a mí me gusta mucho, que siempre hacen esto en la coña, pero bueno. No me suena. ¡Yamián del Cuervo! Este es el Caballero de Plata, de los Caballeros del Zodíaco. Pues bueno, este es el último de los que ha salido hasta ahora, de los mitos clásicos. Y en este caso, pues tengo al Caballero de Plata, Yamián del Cuervo. Buenísimo, muy chulo. Buenísimo. Muy, muy chulo. Una figura... Se te ha quedado algo. De caballeros con esa que tienes tres o cuatro ya, ¿no? ¿O por ahí? Sí. Tres o cuatro, sí, sí. Tres o cuatro. Una o dos. Variando la cosa. Y vamos a terminar con Ronda... Resident Evil, que no he enseñado nada aquí de Resident Evil y esto no puede ser. Efectivamente. Y claro. Este lo voy a enseñar, pero por las risas también. ¡Ojo! ¡Ojo a quien tengo aquí! Eso va a la piscina hace un rato. El tío que se ha tomado unos rayos uva, míralo, míralo. Eso es más falso que un gameplay de Puerta al Sótano jugando al LoL. Esto,
Esto es de AliExpress, ¿vale? Esto es una figura de AliExpress, pero bueno, dentro de lo que es, no está mal. Sobre todo para lo que me costó. ¿Cuánto te costó, tampoco, Fran? Con el envío, 30 euros. O sea, tampoco está mal, ¿vale? Yo tengo ahí una original que podría ser tuya, ¿sabes? Y sí, y yo también tengo otra que tú quieras más que yo todavía. Y más cositas, más cosiñas. Esto es un regalo, porque esto no me lo compré yo. Esto es un regalo que me hizo mi amigo Javibi. Es que la verdad, mola un montón. Eso está guapísimo, tío. Vale. El escudo de los Star abre botellas. O sea, para abrirte la cerveza con más clase y estilo que nunca. ¿Pero eso lo tiene Javibi en la tienda? No, esto que me lo regaló él, que lo vio por ahí y me lo compró. Es que la quedada, un cubo de coronitas con eso, o un cubo de cerveza con eso. Vaya. Sería y esto me llegó ayer o antes de ayer. Que Dan también lo tiene. Y digo, oh, Dios mío, ¿qué es eso? Mira, yo qué no cosa más. Mira qué cosa más cuca. Mira qué cosa más bonita. Eso abre la edición de. Esto es lo que abre la edición que tiene por ahí Geo, que no la, me la tiene que mandar y yo abrirla, ¿vale? Mira, no, mándame tú la llave. No, no, mándame tú una llave, no se puede prestar. Pero si no tienes Play, Fran, no puedes jugarla. No tienes Play. Da igual. No tienes Play, no tienes Play, no puedes jugarla. Y voy con lo más heavy. Es que me hace gracia cuando me dicen, es que el Fran es de la cofradía del puño cerrado. Creo que de los que estamos aquí, creo que es el más billete que se ha gastado en estos meses. Pero bueno. Estás enseñando cosas. Fran, ¿qué? Puedo enseñar cositas también que me he gastado, Mira, este sonido lo conoce Dan. No se oye nada. ¿Qué? ¿Otra vez? Perdón. A ver a quién dispara. Una pistola. Cuidado. Es que da cosa enseñar esto. Es que esto me lo compré relativamente hace poco. Entonces, y luego dicen que los videojuegos no fomentan la violencia. Aclaremos que de bolas, Esta de Airsoft, ¿vale? Esto de. No, es de Airsoft. No cuentes historias porque todos sabemos que es real. Bueno, vale. Policía. Por eso. Esto es lo que tú decías también, Dan, en tu unboxing. ¿Cómo enseñas esto sin hacer así? No, lo voy a enseñar. No, tío, es súper. Súper chungo de enseñar. Pégale un tiro al cuadro de Samus, a ver si lo rompe. Sí. Está descargada. Está descargada. Y no es, o sea, lo voy a enseñar también, porque al fin y al cabo, creo que de lo que hay aquí, no es lo segundo más caro. Lo más caro ha sido la pistola. Pero relativamente poco me hice de otra saga que a mí me gusta. Pero bueno, esto sí que me tengo que levantar para enseñarlo. Creo que eso se lo acaba de hacer ahora con una Splash Decor. Sí. Mira, se borra, Es una calcamonía, Una carioca. Unos cariocas, pues bueno, chaval. Ay. Y. Ya está. No hay más. Ya está bien, yo creo, ¿no, Fran? Yo creo que ya está bien. Le ha faltado una cosa, Dan. Ancora, le ha faltado la Play. Una Play 4. Una Play 5, Fran. Yo creo que eso ya. Sí. No. Ancora, si pudiera. Bueno, tengo que contar una anécdota como se queda flipando que no os he contado en todo el día. Hoy he ido al CEX, ¿vale? He ido pues a dar una vuelta rutinaria después del bocata. Y he visto un chaval con su padre, un chaval de 19 años, gastándose 800 euros en una PlayStation 5. ¿En dónde? ¿En el CEX? ¿En serio, tío? 800 euros. En serio, como la vida misma. 800. Y ahora encima pues luego hablándole mal al padre. O sea, me he quedado. O sea, tu padre te da 800 euros para que te compres una Play 5, que te puedes comprar prácticamente una normal y una digital. Dos. Y luego le ha hablado mal y todo al salir y tal. No sé, me he quedado. Cuando yo le he visto al tío que le estaba explicando la garantía y 800 euros, digo, no puede ser que se compre la Play 5. Me esperaba allí en alevosía cogiendo juegos y efectivamente, 800 euros es una Play 5. Pero que no quedan, que les queda una allí. O sea, que han vendido bastantes, ¿me entendéis? Luego diréis que porque hay especulación. Luego diréis que porque los Simpsons cuando está Bart mirando el Barnstorm y llega el niño, le dice, ¿seguro que la gorra? Que dice, que sí, mamá, no sé qué. Dice, bueno, pues un bonus stone. Dice, dos, para no compartirlo con no sé quién. Ese tipo de niño. Efectivamente. Me he quedado. Patada en la boca, ¿eh? Me he quedado loco, pero casa que hay los 800 euros. Me he quedado loco diciendo, Dios mío. ¿A qué estamos llegando, no? ¿Cómo no se van a vender? ¿Cómo la gente no lo va a hacer si se venden, no?
O sea, ahora mismo tú y Dan, tú y yo, Dan, podemos poner la nuestra perfectamente. Y si queremos, la vendemos. Hombre, yo, lo que haría sería vender mi Mario precintado por $25,000, ¿sabes? Eso sí, también. Yo tengo un Mario, yo tengo un Mario firmado por la voz de Mario. ¿Cuánto vale eso? Si eso vale $25,000, ¿cuánto puede valer el Mario firmado por la voz de Mario? Creo que el Martinet va a valer poco eso. Si fuera por Miyamoto, ¿eh? ¿Un Ocarina firmado por Miyamoto, cuánto puede valer? Alguno por ahí se venderá seguro. Pues ¿Y cuando Dios no quiera arroje las perchas, cuánto puede valer? Una brutalidad. No, te voy a decir algo más caro todavía. ¿Un dinosaurio? Un Hyrule Fantasy. Un Hyrule Fantasy cerrado sin abrir, firmado por Miyamoto y por Takashi Tezuka. Ya funcionará. Y un Miyamoto firmado por Miyamoto. ¿Cuánto vale? Miyamoto firmado por Miyamoto, pues vale más. ¿Cómo te has tardado en atracciones de Nintendo con Miyamoto? ¿Jugando con él a darle golpecitos a los bloques? ¿Qué? Mira, un momento. Desplaz está diciendo: Zex compra la PlayStation 5 a 525 euros. Sí, y ha sacado casi 400 plomos, chaval. La mitad del sueldo de uno de los que trabaja ahí. Pues te digo una cosa: podríais ir a venderla y ganaros 25 euros. ¡25 pavos! ¡Qué guapo, tío! Hubo una época, Fran, en la que pagaban 600. Cuando se agotó el top, pagaban 600. 625. O 650, cosas así. Y tú llegabas, la entregabas 150 gratis. 150 gratis, 150 gratis. Flipa. Pues así pasó. Así pasó. Así pasó y así pasa, porque a día de hoy es muy difícil conseguirla, ¿eh? Luego dices algo de las especulaciones y la gente te dice, pues a mí no me parece tan mal especular, pues vete a tomar. El día que no tengas que comprar una barra de pan, porque la gente especule con barras de pan, a ver qué pasa. Listo, que eres un listo. ¿Eh? Hombre, a ver, estás comparando... No, que es un listo, ya está, Fran, es un listo. No, pero que sí, lleva razón. Sin pocas patas en la boca y... Nos preguntan, ¿de qué plataforma tenemos más juegos? Yo de la Play 4. Yo también. Al paso que voy, Switch. ¿Y tú, Ancora? Pues Play 4, Switch. Tampoco tengo los que tenéis vosotros, ni muchísimo menos. Pero Play 4, Switch, Igual Switch. Yo creo, Ancora, que deberías enseñarnos ya lo que falta. Lo que me falta, ¿no? A mí es que de verdad me da un poco de me da un poco de ternura, un poco de penita Fran Saga cuando le he visto enseñar las figuritas del Caballero del Zodíaco y no sé. Ya, es que da un poco de tú verás, tío, o sea, en algún momento crecerás y jugarás a cosas que no sé, propias de tu edad, ¿no? Pero en fin, no quiero comentar. El otro día pasé por un snack, tío, y me encontré una lata de Yu-Gi-Oh! Esto es como de oro y me gustó porque es como un sarcófago y venían como tres sobrecillos de cartas de Yu-Gi-Oh! A mí me dio muy fuerte la época de Yu-Gi-Oh! Y lo vi y dije, joder, pues sería un poco como cerrar el círculo, ¿no? Con mi vida con Yu-Gi-Oh! Porque ya no juego, evidentemente, pero no porque no quiera, sino porque no tengo que jugar, ¿eh? Si no, yo me echaba también las tardes en esto. Y digo, bueno, pues empiezo a guardar aquí mis mazos y mis rollos y es como que está metido en un cajoncito y está como súper guay. Y eso, y no sé, pues una lata de Yu-Gi-Oh! Pues porque la vi, porque no sé, antes haya llegado Yugi, pues mira, le podría haber dicho. Pero bueno, luego más cosas, así un poco volvemos a los 90 y vi por Wallapop esto y dije, yo tengo una, ¿eh? ¡Hala, qué guapo! ¡Hala, chaval! Que funciona, la mía funciona, pero un poco mal. Entonces, sí, bueno. Pero esa es la primera encima, la primera que sacaron. Esta es la primera, sí, ¿cuál? Sí, luego sacaron dos o tres más. ¿Cuánto te costó Ancora eso? Te venía como una. O sea, te vienen los 150 y un Pokémon y tú hacías tus equipos y te venía una descripción de mierda de un Pokémon X y yo qué sé, pues te decía los ataques que tenía, cuándo evolucionaba. Y no sé, me la regalaron en Los Reyes hace un montón de años. Y eso, así que pues, propio de la edad de un tío como yo, pues también comprarme una Pokédex. Porque sí, es la segunda. La mía la tengo ahí. Claro, hombre. Claro, entonces, bueno. Y esto también. Esto, luego ya pasó con los videojuegos y ya acabó. Esto me comentaste tú, Fran, también, me acuerdo. Por Twitter.
que esto es un... Sí. Entonces, Pokémon Snap, que tú tienes por ahí alguno o no. Yo tengo el libro de Pokémon Amarillo que no me acuerdo ni dónde lo compré, si fue en un kiosco o... Sería en un kiosco, casi seguro. O por ahí, sí. Sí, sí. Pues lo tengo el de Pokémon Amarillo, que básicamente lo que hace es contarte el juego en historia. Así, son cortitos. Pero bueno, en aquel momento que yo cualquier cosa que había de Pokémon la compraba y la devoraba, pues sí. Y por ahí lo tengo. Está chulísimo. Lo vi el otro día, hace como un par de meses. En Amazon, no sé si costaba 5 euros. Y dije, joder, pues mira, ahora que está para salir el juego y tal, me dio un poco de ternura también este juego, este librillo. Y nada, porque pues, por tontería de tenerlo, o sea, que tampoco es una cosa que encima está en inglés, que tampoco me lo voy a estar leyendo. Pero está guay, porque te dice la puntuación máxima que te puede dar un Pokémon. En Pokémon Snap, en el original. Entonces, pues bueno, pues a modo de guía, pues está guay. Y sé que estaba el de Pokémon Amarillo, que dices que tienes tú, que estaban en castellano, o sea, está en inglés. Y sí, sí, estaba... el que tengo está en castellano, ¿eh? Claro. Y luego había de plata y de oro también. Me acuerdo de la misma, del Jason R. Rich, se llama el pavo este, bueno, sin más. Sí, era una especie como, bueno, un libro contando la historia, pero al mismo tiempo guía. Era ambas cosas, era una guía contada como una historia. Está chulo. Sí, sí, sí. Salieron unos cuantos y bueno, lo vi por ahí, pues sin más. Vale, y luego, pues mira, esto me lo regalaron en Navidades, ¿eh? O sea, y todavía no lo he jugado. O sea, lo tengo aquí. Hombre, no. Y lo tengo todavía por ahí. Esto, pues cuando te he visto el vinilo, pues ya el 1 me flipó. O sea, el 1 me flipó, es de mis juegos favoritos de la historia, el primer de Last of Us. Si sale el remake, seguro que va a salir. Va a salir loco, Bacona. Va a salir loco. Y el 2, pues tengo muchísimas ganas de jugarlo, pero digo, joder, pues es que tenía pensado pillarme la Play 5 cuando. Para Navidad, así seguro que me la he pillado. Para marzo o abril, seguramente ya tenga la Play 5. Por aquí. Y hasta que no tenga, eso sí, la tele nueva, 4K y todo el rollo, pues ahí sí que aprovecharé y lo jugaré en esa calidad. Haces bien. Es el juego más bestia de los más bestias de la generación. Y luego, pues mira, me dieron ganas de tenerlo también para rejugarlo según día los rejuego, estos dos juegos, bueno, 6 juegos. ¡Hala! El Spyro y el Crash. Y tenía ganas de tenerlos en Play 4, ya los tenía en Switch. Y te cargaste la caja, que lo vi. Y te cargaste la caja. ¿Cuál? Que te cargaste la caja un poco. ¿Cómo que me ha cargado? Si lo dijiste mientras grababas. Sí, aquí, mira. Qué sinvergüenza que es este chico. O sea, no tengo otra cosa que hacer en mi vida y cojo y me la cargo. Está perfecto. Y esto, pues nada, no es ninguna edición. No está perfecto. Viene vienen los dos juegos normales como con juego normal, pero aquí vienen pues en una cajita, pues que queda como más, no sé, más estanterista, ¿no? Queda como más bonito incluso. Mucho más estanterista. Mucho más. Y luego, lo último ya, bueno, casi lo último, esto de aquí, que alguna vez igual me habéis escuchado hablar. Ojo, de esto. Sí. Esto, Spectrobes, que es un juego hecho por Disney y Nintendo en DS, hay otro en Wii. Pero esto tenía una peculiaridad, que era como un tipo Pokémon, pero desenterrabas el fósil, lo entrenabas, le dabas de comer unos minerales para que evolucionasen, y evolucionasen total, como si fuera un Pokémon, y eran combates a tiempo real, que tú utilizabas a dos Spectrobes de estos que iban atacando a tiempo real, y tú tenías una espada y también pegabas con ellos en el propio campo de lucha, bueno, sin más. Y luego venían con estas cartas, que son cartas como coleccionables de... Son estas traslúcidas con... Son como Digimon, no como Pokémon. Son que se como ponían Digimon en la pantalla, ¿no? Se ponían en la pantalla y con el Stylus apretabas donde están los huecos y te desbloqueaba al muñeco. Y... Sí, no. ¡Qué chulo eso! ¡Cómo mola! Está muy bueno. ¡Qué original! Mucho. Con el Stylus desenterrabas con mucho cuidado, como si estuvieses desenterrando un fósil de verdad y un ventilador. Tipo Trauma Center. Pues sí. Igual. Pues igual, utilizando los tipos de... Está chulo. Qué jugazo el Trauma. Si sí, me preguntas ahora, no sé si es un buen juego o un mal juego. Le tengo nostalgia, sin más. Dice al Bahamut que hay 2 en DS. Sí, hay una secuela y luego está el de Wii. O sea, hay otro en DS y luego está el de Wii. Y sí, o sea, lo conozca, pues tiene mi beneplácito. Monster Hunter 3, también pues por un poco por nostalgia, por querer tenerlo y jugar alguna partidilla así. Muy random, porque teniendo el del arroz, pues este ya se quedó un poco... el online tiene que ir bien, ¿eh?
El online de este está cerrado. Por eso, tío, que te quiero de puta madre. Y bueno, pues sin más. Y luego ya lo último, esto sí que te lo enseñé a ti, que era... ¿Qué es este? Hoy lo he visto en el CEX. Hoy lo he visto en el CEX por 28, completo. 28. A mí me ha costado 10, completo, menos... Pero no viene el juego. El juego no viene. Que ya lo compré sabiendo que no venía el juego, porque total... ya lo voy a jugar en Switch. Pero yo sobre todo lo quería, pues eso, pues por el disco de la banda sonora. Por la banda sonora. Y luego ya, pues bueno, pues trae que si el manual, un esto Symphony, ¿cómo es esto? Un panfleto esto de la promoción del 25 aniversario, con unas palabras de estos señores. Sí, eso venía en la caja. ¿Os cuento una anécdota con ese juego? Te falta y esto, no. Ancora. Y me falta, ojo, me falta claro, ya, pues me enseña. A un amigo le compré hace unos años Zelda Skyward Sword. No esa versión, la versión normal, que era la que venía con la carátula en azul y todo eso. Esa me gustaba a mí, la carátula. En el Corte Inglés, nuevo, obviamente, si era en el Corte Inglés, ojo, 6 euros. La tiraron de precio. Y la 6 euros. Y la coleccionista también la tiraron de precio en el Corte Inglés, ¿eh? Me acuerdo yo perfectamente. Madre mía. Y yo la coleccionista la tuve desde el día cero. Y eso, pues estas son mis compras de los últimos meses. Joder, te has dejado un puñado para el final, ¿eh? Sí, sí. O sea, tengo juegos todavía por jugar, tengo nostalgia. Como todos. Yo. Que levante la mano quien se ha jugado todos los juegos de su estantería. Fransaga, no la levantes, que es mentira. Nosotros hemos jugado todos. No. Todos no. Casi sí. Todos casi, no. Casi, pero no. Señor Sotanero. Mira qué cacharro. Yo quiero un cacharro. En fin, pues no sé. Te he dicho tres antes, me quedan cuatro cosas, pero vamos, voy rápido. Nah, no te preocupes, tú echa lo que te has que echar. Bueno, son. Pero tú echa lo que te has que echar. Es tarde. Yo creo que la gente se pasa Fran, ¿qué es esto? Yo es que no lo veo bien. No lo veo bien. Es Metroid, parece. Es Mother sí, Brain, ¿no? Es Mother Brain. Sí, Mother Brain. Es que yo lo veo pixelado. Mother Brain, sí. Solo que ese te chupa. Sí, ahora lo veo bien. Bien, en Impact Pain. La banda sonora de Resident Evil 2 original en vinilo. Y de hecho era la que me faltaba. O sea, yo me pillé la primera. Cuando me compró, me regalaban el reproductor, el tocadiscos, para el aniversario el año pasado. El primer vinilo que me compré fue la banda sonora de Resident Evil 3 y de ahí ya empecé con el pique, ya me pillé la del 1, la del 0 y la del Code Verónica. No me pillé la del 2 porque estaba descatalogada, pues allí llegó a Impact Games y la tenía, o sea, obviamente pues la pillé. Y también este de aquí. ¡Oh, mamá! También tenían la del 1, pero yo no tenía más pasta, tío. Tío, y bueno, pues eso. Pues trae también, son cuatro caras, dos vinilos, dos caras cada uno. Y nada, pues trae pues los temas que tiene que traer. ¿Qué te voy a decir? Pues el tema de Days, trae Dos en Madre, el tema de Sonic, trae Live and Learn. Buenas noches, Luciano, bienvenido. ¿Hacen envíos? ¿Eh? ¿O solo tienda física? ¿Cómo? Que si hacen envíos, o solo se compra ahí. Creo que hacen envíos. Hacen envíos, porque yo me quedé sin algún juego de Limited Run, el Jack 2, y lo reservé en la web y me lo pedí. Hacen envíos, Ancora. Son bajos, piden de todo, ¿eh? Sí, son muy agentes, tienen su propia tarjeta de puntos y todas estas cosas. Has dicho Impact Games, ¿no? Sí. Impact Games. Está aquí al lado. La próxima vez que vengáis para acá, vamos, si queréis. Ahí. Esa gente hace envíos. Tienen página web y todo, ¿eh? Sí, claro, que tiene página web. Sí, estoy diciendo yo que me he comprado el Jazz 2 por internet. Y bueno, para terminar, pues dos juegos. Este juego ha sido un regalo. Lo tenía Javi, Holby, lo tenía por casa. Bueno, recientemente ha hecho mudanza y llegó aquí y me dijo, ¿toma, lo quieres? Y digo, no sé, todo de sorpresa. Y nada, pues le agradezco un montón. Es Ghost Hunter, no sé si lo conocéis, es un juego de PlayStation 2. Yo lo conocía porque al hermano de Eva este juego le gustaba un montón. El hermano de Eva era más pequeño y tal. El hermano de Eva, sí, le sacaría yo 5 años, una cosa así.
nada, pues le gustaba mucho. Ya sabéis que él era muy Sonyer y nada, pues un juego que mezclase un poco de terror, monstruos, un poco paranormal con acción, mucha acción. Pero bueno, un juego que estaba curiosete. Y es la versión promo, curiosamente. ¿Cómo acabó esto en manos de Javi? Él no lo sabe. Así que... A lo mejor se lo dieron en algún videoclub o algo. No lo sé. No, puede ser, ¿eh? Supongo. Para acabar, pues bueno, título que me envió Meridian, así de sorpresa totalmente. El otro día me pregunta Tony, ¿tú tenías Xbox Series X, no? Le digo, sí, por. Y me dice, no, para un envío. Y dice, pero bueno, da igual, te lo envío para Play 5. Y digo, ¿pero qué más envío? Y dice, no, ya verás. Y digo, bueno, vale. Y nada, pues me llegó el Mortal Shell, que yo no lo había jugado. Está en Chance Edition, la verdad, se ve muy bien, la resolución es 4K sí, sí, y todos sí, estos bien. Rollos. Y nada, es un Souls. Es un Souls, pero tiene una mecánica súper interesante que, bueno, yo no tenía ni idea porque no había visto nada. Yo pensaba que era un Souls al uso, tal cual. Pero no, tiene una mecánica y aquí en vez de llevar un escudo, lo que tienes es tu propia piel. Se endurece. Bueno, tu propio personaje se endurece, se convierte como en roca. Pero tarda en convertirse en roca como un segundo o así. Y el caso es que puedes convertirte en roca incluso mientras estás ejecutando un ataque. Entonces, puedes ejecutar un ataque fuerte mientras lo estás haciendo, ves que te van a dar, te conviertes en roca, te proteges del ataque del enemigo, sueltas la roca y continúas con... O sea, tiene un componente estratégico ahí muy guapo. No lo puedes spamear todo el rato, lo puedes hacer... Bueno, se tiene que recargar y tal, pero está muy guapa la mecánica. No sé, he jugado muy poquito porque, bueno, he jugado pues una horita aproximadamente, la media hora que estuve para grabar y luego otro ratillo más por mi cuenta y ya está. Y bueno, me lo enviaron también con... Me lo envió Tony con esto, que parece un libro, tal cual, porque es un tocho, ¿eh? Sí. Esto es un libro de arte. Ya ves. Que es un tocho que flipas. Y nada, pues la verdad es que el juego es en diseño, menús, el tipo de narrativa, es un Dark Souls total, ¿no? Está súper, súper inspirado. Así que nada, y bueno, pues esto... Hay más cosas, ¿no? Pero yo qué sé, por no enseñar cosas de otros meses, esto es lo que tenía así más reciente. Y en las figuras, pues eso, porque mola y ya está. Y yo ya. Tú ya. Suficiente por hoy. Suficiente por hoy, ¿no? Bueno, yo creo que a la gente le gusta mucho este directo. A mí personalmente me ha encantado. Hemos visto fotos de ellos, fotos nuestras. Hemos hablado de comida, hemos bailado, hemos chillado, me he tirado pedos, ha ido Yugi. Ha sido completísimo el directo. Solo ha faltado, yo que sé, que Franz Saga me venda la edición de Resident Evil 3, por ejemplo. O tú la del 2. Hola, Franz, soy el espíritu de la gominola. De la golosina. De la golosina, perdón. Que no, ese será el tuyo. Yo soy el espíritu de la gominola. Tú serás el de la golosina. Sí, yo soy el de la golosina. Yo soy el de la gominola. Yo soy goloso. Tú eres goloso, Fran. Bueno, por lo menos si no me la vendes, consígueme una, tío. Claro, consígueme tú una del 2. Vale. No, que es más barata esa, que la del 3. ¡Ah! Tú lo has dicho. No, primero es más barata la del... La del 3, yo creo. No, es más barata la del 2. Sí, pero no tiene sentido. El 3 es como más odiado y... Pero se cotiza pues más por lo que sea, se cotiza más. Fíjate tú. Puta idea, tío. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias a los tres por veniros aquí conmigo. Me lo he pasado genial. Me lo he pasado muy bien, chicos. Me lo he pasado muy bien. Y ahora, si queréis, seguimos en el Monster Hunter. Yo lo que necesito es sentarme en el sofá porque me está reventando la espalda. Llevo aquí todo el día. Pues vamos a terminar con tu sufrimiento ya. Muy buenas noches, Osun. Muchas gracias por pasarte, guapo. No pasa nada, pero te has pasado. Por cierto, esta mañana he almorzado en la casica y eso es 10. 10 de 10. Brutal, ya os llevaré cuando me caéis. Y nada. Yo quiero un favollo, tío. Yo no quiero cosas nuevas. Yo quiero un favollo. Eso te va a gustar más que el favollo, Dan. Pero yo quiero un favollo. O sea, yo no quiero. ¿Sabes? Quiero un favollo. Y a copy, sí señor. Esta freidora te fríe una vaca en 45 segundos. ¿45 segundos? Yo lo quiero ahora. Yo la quiero ahora, tío. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Imagino que esto lo haré una vez al mes, no lo sé, depende de cómo se tercie. Así que muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos mañana en otro directo, pasado al otro y al otro. Ya conocéis a esta gente y si no la conocéis, pásalos por sus canales. Y nos vemos aquí en el siguiente vídeo, directo o lo que haga falta. Postdata, Fran, véndeme la edición, cojones. Tú la tuya. Adiós, gente.